para el debate de la enmienda a la totalidad. Posteriormente votaremos la enmienda a la totalidad y eh, en el caso de que no prospere, eh, iniciaremos el debate de las enmiendas parciales eh, con un doble turno por grupo. Finalmente, votaremos las eh, enmiendas reservadas por cada uno de los grupos por separado. Bien, por lo tanto, como proponentes de la enmienda a la totalidad, eh, señor eh, Fernández. señor Hinojal y señora Larrión, en el primer momento les daré a ustedes la, la palabra. Señor Fernández, cuando usted quiera. Sí, mi esquer, eta, bueno, algún berriro eh, Bueno, pues, ¿por qué la, la enmienda a la totalidad, no?, Ya más o menos eh, hemos venido hablando desde el grupo eh, Irabas y Ganar y tanto Esquera Nicha como Eco Verdea, que, que son los partidos que, que están impulsando esta, esta iniciativa, el por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? el por qué decimos eh, no a los presupuestos del eh, Gobierno Municipal, el del señor Urtaran. Lo que entendemos desde Irabas y Ganar es que ahora mismo lo que estamos debatiendo no es lo que ha ocurrido ni hoy, ni en los últimos días, ni en las últimas dos o tres semanas. ¿no? Lo que estamos viendo eh, ahora mismo es el, el fin de la consecución de, de una serie de... ...de malos hábitos que ha habido en el Gobierno municipal a la hora de llegar a acuerdos, ¿no? Y después, sobre todo, de cumplir con esos eh, acuerdos. Porque eh, este grupo, desde aquel 13 de, de junio, pues ha estado en los eh, acuerdos más importantes de, de esa ciudad. Y concretamente, con respecto a los eh, presupuestos, el primer año, eh, con su voto a favor, ya no ha pasado con la abstención, ¿no? Sin embargo, en ninguno de los dos presupuestos, el volumen de aprobación y de aceptación de nuestras eh, propuestas lleva sacado a cabo, a cabo llevó, o se llegó al, al, al 10 de lo que se había pactado. seguimos viendo que no hay una voluntad clara para plasmar esos eh, acuerdos en, en cuestiones en reales. Entonces, ese es el primer motivo por el que bueno, presentamos esa, esta enmienda a la totalidad. También porque entendemos que desde el Gobierno Municipal no solo no se cumple la palabra con los grupos políticos, sino no se cumple la palabra con la ciudadanía. Y tenemos dos ejemplos claros. El más eh, evidente eh, eh, ha sido el recorte en los presupuestos participativos del 50%. ¿no? Un recorte que el primer año se había hablado de 3 millones de, de euros, que ya el año pasado pues, ya se intentó recordar, recortar, pero con ese acuerdo presupuestario entre Podemos Ir a Base y, y el Gobierno. Los grupos de la oposición fuimos los que incidimos en la necesidad de otorgar de tres millones al, a, a los presupuestos participativos, y que este año, bueno, con esa triquiñuela de hacerlo dos, dos años, se ha evidenciado que, que ha habido un recorte del 50%. Y también porque entendemos que ha habido otro incumplimiento con la ciudadanía y es el no escucharles. El no escucharles porque no se permite una consulta ciudadana, no se ha permitido una decisión que se tomó este, en este Pleno y es escuchar a la, a la ciudadanía para ver qué opinaba sobre la ampliación del tranvía al sur. Estamos hablando de cuestiones muy graves que ni siquiera han tenido lugar en, en las últimas semanas. Este es el fin, el fin de, de una eh, consecución que, o de una muerte que ya estaba anunciada, ¿no? porque ahora mismo se evidencia más que nunca que en tanto el alcalde como el equipo de gobierno está solo. Está solo a la hora de, de afrontar eh, los futuros más cercanos y los retos más importantes de la ciudad de la hora y no irnos a lo que pase dentro de ocho años, porque lo que pase dentro de ocho años tiene que ver con lo que pase ahora. ¿no? Y por esa razón, mientras no se lleguen a, a acuerdos, nuestra postura siempre eh, ha sido clara no desde el inicio. Entendemos que quien sin ser la, la mejor opción, la prórroga presupuestaria, por lo tanto, por lo menos eh, optaba por ir trabajando proyecto a proyecto en la Consecución de, de mayorías, el, el no eh, tener esa bueno, esa acción no de intentar imponer eh, proyectos partidistas, sino el, el, el ahondar y el, el participar y el llegar a acuerdos ¿no? Por esa razón y porque también entendemos que no es nuestro modelo, ¿no? el nuestro modelo de ciudad que, que va encaminado, que ya lo desarrollaré en las enmiendas que había reservado para este pleno en el segundo turno, pero nosotros entendemos y queremos una Victoria Gasteis eh, que potencie el, el empleo digno, que, que ahonde ¿no? en las políticas sociales, en la Green Capital de verdad, en cuestiones eh, feministas, en cuestiones LGTB, en cuestiones de memoria histórica, pero bueno, eso ya lo eh, desarrollaré en, en, en la segunda parte de la... La intervención cuando lleguen las enmiendas parciales. Pero llegamos a esta situación, presentamos una enmienda a la totalidad, por lo que antes he, he comentado, no se ha cumplido la palabra, no se puede llegar a acuerdos con este gobierno municipal, no es nuestro modelo de ciudad, no se cumple con la ciudadanía, no se quiere escuchar a la, a la ciudadanía. En resumidas cuentas, es aquel, y hoy que estamos en 22 de diciembre, que espera que le toque la lotería sentado viendo la tele, pero que no compra ningún boleto. Pues esto es lo que ha ocurrido en el, en el día de hoy. Y eso es lo que ocurrió en, el última, en la última comisión, comprando, bueno, comprando, intentando eh, causar un poco de revuelo, adquiriendo eh, algunas en, en las enmiendas de concretamente un grupo, rechazando otras cuando estaban fomentadas por el mismo, la misma fuente de financiación, entre otras cuestiones. Simplemente decir que esa inacción, esa cuestión de, de no llegar a, a plasmar los acuerdos, es lo que se ha conducido a esta situación. Independientemente de que salga la enmienda a la totalidad o no, lo que está claro es que el Gobierno Municipal está solo en esta ciudad y que lo único que quiere, como antes he comentado, es sentarse en el sillón, esperar que lo te, lo, le toque la lotería, pero sin llegar a, a comprar ningún solo boleto. Muchas gracias, señor Fernández. uno del Grupo Podemos. Muchas gracias. De eh, bueno, eh, estamos en el mismo punto que, estu que estuvimos cuando tuvimos que defender la enmienda, o cuando tuve que defender la enmienda a la totalidad, eh, el lunes de la Comisión de Hacienda, de, la, de Hacienda previa a este presupuesto. Y estamos exactamente igual porque de nada ha servido el tiempo eh, que ha pasado. No ha habido ningún movimiento por parte del equipo de Gobierno para intentar llegar a algún tipo de, de acuerdo. Eh, por tanto, las razones que motivaron la presentación de la enmienda en, en la comisión son exactamente las mismas que motivan que la, que la sigamos eh, manteniendo. Eh, como ya dijimos en, en su día, no podemos hacernos trampas al solitario, de, diciéndonos que las cuentas no responden a una trayectoria eh, y que lo responsable es tratarlas como un hecho aislado. Eh, como ya le dijimos en su día, esto no es un champiñón que surge de la noche a la mañana. Los presupuestos, como son, responden a un modelo de ciudad, modelo que ustedes... Señores del Gobierno siempre se niegan a, a hablar con nosotros, eh, pero nosotros siempre hemos estado a la altura, porque seguro que en intervenciones posteriores nos acusarán de no querer llegar a acuerdos, de no querer hablar de la ciudad, de no querer que la ciudad avance. Ya lo hace la señora Mendía también cuando dice que Podemos no llega nunca a acuerdos. Pues yo para que se lo transmitan le diré a ustedes y a la señora Mendía que en 2016... Eh, firmamos un acuerdo, un acuerdo que tampoco nos gustaba del todo, pero en el que nos mantuvimos fieles. Eh, estuvimos, fuimos respetuosos en tiempos y responsables en las declaraciones. Eh, vimos cómo pasaban los meses y cómo el nerviosismo crecía dentro de nuestra Asamblea, eh, porque jamás llegaban las partidas que se acordaron o se pactaron con nosotros. Eh, nosotros, aun con eso, decidimos seguir creyendo su palabra pero ustedes la cogieron y la tiraron a la basura. Prefirieron pagar una copa del rey a los acuerdos con el resto de representantes de la ciudadanía. En 2017 tuvimos que hacer e hicimos un ejercicio de extrema responsabilidad. Volvimos a sentarnos a negociar con aquellos que nos habían engañado. Eh, nos sentamos en la mesa que, como ya dijimos, eh, lo que nos apetecía era pegar una patada y mandarla bien lejos, porque era la mesa donde nos habían... Engañado y creímos que lo debíamos hacer porque confiábamos que el espíritu del 13J seguía vivo y con estando en la UBI todavía podíamos salvarlos, salvarlo. Les dimos una nueva oportunidad y nos sentimos esperanzados cuando el señor alcalde dijo en este mismo hemiciclo que se iba a dejar la piel, expresión ya desgastada, siempre se deja la piel y nunca llega, para cumplir lo acordado, que nosotros éramos la nueva política y que con nosotros quería construir la nueva Victoria Gastéis. Pero jamás llegaba la venta de Gure Chocua. Era, como ya dije en su día, la fábula de Juan y el lobo. Siempre iba a llegar y no acababa llegando nunca. Y parece que la venta solo llega cuando a ustedes les ha interesado para cuadrar su presupuesto. Y ahora hemos llegado a este proyecto del año 2018, un proyecto que vuelve a estar lleno de números, pero carente de alma, que se vuelve a apostar por los contenidos, que, por los continentes que no tienen contenido. Fueron ustedes los que nos pusieron en la pista de qué es lo que les gusta o lo que no les gusta del presupuesto, cuando en su rueda de prensa hablaron de las obras. Hasta 20 tenemos en, eh, en marcha, 20 obras, como si eso fuera importante. Y se olvidaron de las personas, porque lo único que conseguían con esa rueda de prensa lo que querían era contestar al Partido Popular y volver a jugar a ese juego de partidista y estúpido del politequeo, donde se ponen por delante de la ciudadanía a los partidos. A día de hoy poco seguimos poco sabemos de proyectos que son estratégicos como bien ustedes han dicho para la ciudad y en este caso me refiero al BRT y me adelanto también a sus palabras es un proyecto que puede ser interesante es un modelo que nos resulta interesante para la ciudad podemos Quiere apostar por ese modelo, pero nos tienen que informar más allá de 20 diapositivas. Queremos poder votar a favor y le lanzo el guante. Si ustedes quieren, hablen con nosotros, pero tienen que hacerlo. No nos pidan que votemos a favor algo eh, que no conocemos, que no sabemos qué afección puede tener, pero trabajen por conseguir. No esperen en las sillas sentados a que el resto cambie. Trabajen por hacerlo. Cuando decimos que este proyecto... Carece de alma y se olvida de las personas, decimos que no responde a las principales problemáticas de la ciudadanía. Eh, el aumento en el departamento de empleo, cuando la carencia de él es uno de los principales problemas de la sociedad, es irrisorio. Y más cuando el propio presupuesto ha aumentado en 16 millones de euros, eh, el departamento de promoción e económica apenas en 300.000. Eh, no encontramos partidas contra la pobreza energética, que es un tema que nosotros siempre perseguimos, más allá del proyecto de coronación, que les volvemos a repetir, es interesante y apoyamos y estamos dispuestos a trabajar por él, pero creemos que hay que, der, que, hay que dar otros pasos. El proyecto de coronación habla de. Totalidad, se olvida de la, la, la individualidad y creemos que también hay que apostar también por entrar en cada, en cada casa. Habrá que hacer eh, descubrir todas esas personas que sufren la pobreza energética porque, como siempre hemos dicho, a pesar de haberle puesto un apellido, no dejan de ser pobres. Hay que ir a buscar porque esta, este tipo de pobreza se vive en el anonimato y casi, casi en, la, en la vergüenza. Creemos que con este presupuesto se consolida la movilidad como elemento de agresión. Eh, y como ya, ya les he dicho antes, lejos de sentar a, sentarse a pensar y a recapacitar sobre qué se está haciendo y por qué se está haciendo, se lanzan nuevos proyectos, nuevas ideas, se ponen encima de la mesa, proyectos, proyectos. Pero seguimos sin esa foto global de necesidades y posibles soluciones. Eh, Tenemos nuevas necesidades con el crecimiento de la ciudad. ¿Por qué primamos Alburúa y no Zabalgana? ¿Por qué hablamos de tranvía y no hablamos de BRTs? ¿Por qué no hablamos de electrificar toda la flota de Tubisa para conseguir una nueva movilidad? Eh, ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es? Y respuestas que nunca llegan. Y nunca llegan porque ustedes siguen sacando proyectos y poniéndolos encima de la, de la mesa. Eh, y no somos nosotros los únicos que lo hemos dicho. Eh, como ya dije el día de la comisión, les vuelvo a repetir que el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, las acciones vec vecinales, bicicleteros, asociaciones ecologistas, el Foro de Movilidad, el Consejo Social, les sigue diciendo exactamente lo mismo que les estoy diciendo hoy. Párense, por favor, repiensen los proyectos y vean si son los son eh, son los prioritarios para la ciudad. Y, por supuesto, estas asociaciones son no son sospechosas de crear... Alarma social ni de hacer política partidista. Como ya les, de, como ya les he dicho, propongan proyectos, no los impongan, consúltelos con la ciudad, dejen participar a la ciudad en ellos. Y en este caso quiero volver a referirme al BRT. ¿Qué es esto de sacar la licitación únicamente informando con 20 diapositivas en una reunión de hora y media, dos horas y sin ningún proceso participativo de la gente, donde no les dejan opinar? No les dejan opinar. Y en esto vuelvo a lanzar otro otro órdago. Quizás si la gente no puede opinar antes, tenga que opinar después. Y esto sí que es competencia municipal al 100%. Así que no se lancen a imponer el proyecto porque igual se encuentran con una consulta de por medio y no nos acusen a nosotros de, ahora igual hay que indemnizar a las empresas, igual no lo hagan. No liciten tan pronto, denos tiempo, dejen participar a la gente. Y si la gente participa antes, no tiene por qué participar después porque ya ha quedado su, su marca. Otra carencia del presupuesto es la, la falta de autocrítica y, como, eh, como ejemplo, el programa Mejorando Victoria, Gasteiz o Betus, que lejos de repensarlo y saber si sirve a la ciudadanía, eh, ustedes siguen debiendo un millón y medio de euros a los gasteizarras que deciden... En ceder su tiempo y, y su trabajo para mejorar la ciudad se lo deben. A nosotros no es un, no es un proyecto que nos guste al 100% ni en fondo, ni en forma, ni en cantidades y lejos de repensarlo lo que hacen es cortarlo al 50%. Eso no es eh, apostar por la, por la eh, movilidad, o sea, perdón, por la participación ciudadana. Y ya por concluir, y de la misma manera que dije el día de la comisión en la presentación del ambiente de la enmienda a la totalidad, eh, estas cuentas no dan ninguna solución a los dos problemas que tienen con la plantilla municipal. Hace poco tuvimos un triplete de huelgas, huelga de Tuvisa, huelga de trabajadores municipales y la huelga de celo de la policía. No vemos ninguna partida que pueda dar solución a ninguna, a ninguna de esas... Exigencias que hace la, eh, los diferentes, la, la plantilla municipal. Por eso nosotros seguimos manteniendo la enmienda de la actualidad, evidentemente la votaremos a favor y hemos, eh, hemos, no hemos traído a este debate las enmiendas parciales porque creemos que ya no queda posibilidad a debatirla. Queda decir que no a este presupuesto, que se devuelvan las cuentas y que el gobierno recapacite y repiense si está haciendo las cosas de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal. Turno ahora del Grupo de H. Bildu. La río Nanderea, Suria Laicha. Vaya es que ricasco, Alcatejona eta aprovecha eh, todo esto intentando dar la hora y la eta ya o que también gaudela erebai gustioi gabonax deopasteko se buka eranas carreta presaka hono garabustioi tagabonak cuando pasa eta urte Berrión. gustioi. Bueno cuando analizamos un presupuesto desde luego nosotros lo que analizamos es un presupuesto que esté diseñado para todos y para todas o si solo está diseñado para unos pocos o pocas es decir si es un proyecto que tiene ambición de ciudad o si tiene avaricia de partido en estos momentos el proyecto que tenemos sobre la mesa es un proyecto que representa un tercio de los y las concejalas es decir el proyecto de una minoría. En ese presupuesto, evidentemente, aparecen servicios del día a día, eh, los centros cívicos, la limpieza de las calles, cómo hay que arreglar las baldosas. Cuando analizamos realmente el presupuesto, no nos estamos fijando en eso, sino que nos estamos fijando qué propone este Gobierno. Y este Gobierno lleva ya gestionando 900 millones de euros en esta legislatura: 361 millones en el 2017, 348 en el 2016, 209 millones en 2015. Y 900 millones dan para muchas cosas. Y, desde luego, para responder a muchas necesidades. y para abrir muchos caminos. Y desde luego para responder a una pregunta. Y es, ¿se va a hacer algo por el cambio? Pero no, no lo han hecho. Desde luego no han hecho ni un cambio para una mayoría y desde luego no vemos tampoco ninguna, nada para un cambio en el modelo de la ciudad. Y ahora tenemos delante una propuesta de 377 millones de euros. Es decir, que hemos tenido un incremento de 16 millones este año y tuvimos uno de 13 el año anterior. Y desde luego nosotros creemos que un gobierno en minoría debe de hacerse la siguiente pregunta. ¿Nos importa que los ciudadanos y ciudadanas se sientan reflejados en esos presupuestos? ¿Queremos tener en cuenta que una, eh, un sector amplio de la ciudadanía vea que sus necesidades y preocupaciones están en él? Y, desde luego, si a un Gobierno le importa que eso sea así, desde luego eso debería de llevar a que deje de ser un proyecto de presupuestos de una minoría, que solo contenga propuestas de, unos, de un partido y, desde luego, que lo amplíe. Cuando en 2016, o el presupuesto para 2016, se alcanzó un acuerdo de dos tercios de este Pleno. Es porque fue así, porque mucha gente podía haberse reflejado en aquel proyecto de presupuestos. Desde luego se incorporaron muchas partidas mucho más ambiciosas respecto a las demandas que se planteaba satisfacer. Y desde luego a cuántas personas de esta ciudad podían mirar esos presupuestos y decir, hombre, por fin se hace algo respecto a esta inquietud que yo tengo. Porque para eso hicimos el cambio. Algunos, desde luego, para eso hicimos muchas cosas aquel 13 de junio de 2015. Y, desde luego, cada proyecto de presupuestos que ha presentado este Gobierno, sistemáticamente, solo ha reflejado sus propuestas. Y, desde luego, esto ha vuelto a ser así en la propuesta para 2018. Podría entenderse también que sea así en la propuesta, porque a partir de ahí se muestra la voluntad o la falta de voluntad para ampliarlos. Y, desde luego, Poca voluntad ha habido este año para cambiar absolutamente nada. Con lo cual, ¿cuál es la propuesta que tenemos para 2018? Pues, por ejemplo, vemos que no plantea herramientas para el desarrollo del bien común. Desde luego, no es un presupuesto que tenga perspectiva de género de forma transversal incorporada en el planteamiento. Tampoco es un proyecto de presupuestos que ponga en el centro valores que desarrollen una convivencia más fluida entre todos y todas, seamos hombres o mujeres o pertenezcamos a cualquier colectivo, nacidos aquí, nacidos de fuera, entre generaciones jóvenes, mayores, tampoco. En Gasteiz hay un problema muy importante, por ejemplo, de segregación escolar. Tenemos casos eh, de alumnado de origen extranjero muy superior al recomendado el gobierno, por el Gobierno Vasco, que lo fija en un 30%. Tenemos, desde luego, barrios donde la, propor la proporción de personas emigrantes es del 11,8 y, sin embargo, en esos mismos barrios se supera, llegando incluso al 80% el número de alumnado de origen extranjero en determinados centros. Qué es lo que se incorpora para cambiar radicalmente esta situación. Desde luego, también este presupuesto elude la interculturalidad y olvida, y olvida que en la ciudad la diversidad también es funcional en muchos otros casos. Como cada año también se vuelven a olvidar de los que peor están, tenemos también cuál es la preocupación que muestran para los trabajadores y, desde luego, sobre los que puede actuar directamente, que son no solo sobre los funcionarios, sino sobre los que trabajan en los servicios municipales. Tenemos la media que entre 2008 y 2014, desde luego, el 10% de los trabajadores con salario más bajo ha visto disminuir su salario en un 9,1% mientras que solo se aumentaba en los que están en la franja superior. ¿Qué incorporan en este sentido? Desde luego no hemos visto ninguna propuesta. También son preocupantes las tasas de pobreza en la ciudad. Vemos que la situación, según la encuesta de pobreza y desigualdades sociales presentada en diciembre del año pasado, desde luego en Castilla la situación de pobreza real está subiendo, del 6,2 del 2012 al 8,9 en 2014, ¿sí? y llegando en el 2016 al 10,6% cuáles son las propuestas que desarrollan, porque desde luego en estos momentos la ausencia de bienestar afectaba al 14,6% de las familias de Vitoria-Gasteiz. Este presupuesto tampoco tiene partidas para hacer frente a esta situación, desde luego no plantea nada para cambiar, sino solo para mantener. También se vuelve a olvidar la vivienda y los compromisos adquiridos respecto al Plan General de Ordenación Urbana se vuelven a retrasar. En cuestiones de movilidad, vuelven a primar las urgencias de la alcaldía de inaugurar obras en esta legislatura y, desde luego, no para alcanzar acuerdos y para apostar por una movilidad sostenible. Nos sigue preocupando y mucho que cuestiones como la Rotonda de América Latina no se incorporen porque pueden lastrar desde luego el desarrollo de la ciudad y seguiremos trabajando como hasta ahora para que se pueda incorporar porque creemos que las obras tienen que hacerse sin levantar dos veces sin molestar dos veces a los vecinos hemos conseguido además por el esfuerzo de este grupo por acordar el proyecto los suficientes recursos económicos para poderlo incorporar en el proyecto y creemos que no se puede renunciar a ellos y además hay que incorporar en esa visión también desde luego las necesidades de los peatones de de las bicicletas y de los vehículos en general, que tienen que estar por encima de las necesidades del alcalde. Tampoco, tampoco hay cimientos para un nuevo modelo energético basado en las renovables, tampoco para el empleo verde y tampoco para la reconversión de, emplea, de empresas en situación de crisis. Las partidas que están destinadas al empleo son muy huecas y desde luego el plan de industria le llaman así, pero se circunscribe al suelo industrial. Desde luego tampoco es una propuesta ni innovadora ni ambiciosa. Tampoco, tampoco se proponen cambios cualitativos respecto a la euskera. Se vuelve a olvidar la situación de disglosia de esta ciudad y no se cumplen ni los objetivos marcados ni en promoción ni se avanza con el gasteiz anchoquia. Tampoco con la cultura, tampoco con la cultura. Desde luego no vemos directrices para aumentar las expresiones culturales locales. Se siguen incumpliendo los objetivos de cooperación al desarrollo que, en principio, habíamos acordado entre todos, y tampoco hay partidas estratégicas de ciudad. Los compromisos estratégicos de legislatura siguen postergándose. El plan de convivencia prometido en el 2015 sigue postergándose. Las actuaciones del barrio en los barrios también se han trasladado al Gasteiz o Vetus y no se están planteando a medio plazo. Ya ni siquiera oímos hablar de los barrios de oro. Han pasado de ser de los barrios de oro a los barrios de hojalata para este gobierno. Desde luego, son los presupuestos de una minoría. Y esa minoría, el Gobierno, no ha hecho nada por querer ampliarlas. Su avaricia les ha llevado a no querer compartir los aumentos que se han producido en el presupuesto y, desde luego, a no querer ampliar la minoría que tienen para transformarlas en mayorías. Son avaricia, es una avaricia de querer imponer las propuestas de una minoría al resto, no querer que una amplia mayoría pueda hablar y verse reflejada en el mismo. Su partidismo le lleva a poner a una situación de inestabilidad constante a este ayuntamiento. La preocupación por la inestabilidad que vemos en el día a día con cada proyecto es muy preocupante y se basa en una única actitud, el no querer ampliar las propuestas partidistas a propuestas de mayorías amplias. El cambio le llevaba a amplias mayorías, a proyectos muchísimo más integradores y su inacción le lleva a la soledad en el Gobierno, pero lo que más me preocupa no es si usted está solo o está acompañado, es la inestabilidad a la que ha llevado a la ciudad. Está solo. Le decíamos también hace unos cuantos meses que puede estar solo e ir más lejos o, desde luego, podría ir con mucha más gente y llegar mucho más lejos. Vemos que en la propuesta también de 2018 opta por la soledad, pero, por desgracia, también opta por la inestabilidad. Es que Ricasco la Turno ahora del Grupo Socialista. Señora Canto. Pues después de escuchar las intervenciones que me han precedido. Debo ser sincera y decir que eh, creo que acostumbrarse a hablar desde un altar de pulcritud moral no hace bien a la política y no hace bien a este Pleno. Hoy es la historia de un éxito. Hoy es la historia del éxito de la vieja política, que dice no, porque no, a un Gobierno por simple estrategia y cálculo electoral. Hoy se certifica la historia de una victoria que quiere avanzar y que ustedes la retienen, de una victoria que no quiere perder trenes, que cree en el acuerdo, en la suma, en la mejora de las condiciones de vida, que cree en el futuro. Hoy se certifica que el papel, el discurso, lo aguanta todo. Pero déjenme que les diga que aquí solo hay quien arriesga mientras el resto vive en la atalaya de la oposición que no se moja que no se moja, pero bien que hace daño. Bien que hace daño no solo a una ciudad que intenta paralizar y que no lo van a conseguir, se lo adelanto, sino también a su ciudadanía en relación con el gobierno, en relación con nosotros y nuestro trabajo. Porque prefieren ustedes escenificar una supuesta bronca permanente que apostar por el diálogo y el acuerdo. Hoy he escuchado y estoy segura de que escucharé también después cosas que no se creen ni ustedes. Ni ustedes mismos. Discursos de impolutez política. Que si el Gobierno prefiere prorrogar, que si no somos de fiar, que no acordamos, que no dialogamos, que no cumplimos. Y les da igual el daño que hagan esas palabras porque saben que son mentira. Les da igual. Y yo les voy a decir una cosa. Los 27 estamos aquí para cumplir con la ciudad, no para mirarnos el ombligo. Y desgraciadamente basan su estrategia en la más vieja y calculada de las estrategias, que es desgastar permanentemente al Gobierno dándole igual la política real, porque de aquí a un año estaremos ya en campaña electoral. Que además lo peor de todo es que esa estrategia, que no funciona, porque no sorprende, no sorprende. Lo que sorprendería es una oposición respetable, responsable, perdón, propositiva que arriesgue su propio futuro por el bien común, por arrimar el hombro, por asumir el desgaste de tomar decisiones por defender Vitoria. Y déjenme decirles una cosa y espero que no se les ponga la piel fina, porque aquí en el Gobierno aguantamos absolutamente todo lo que nos dicen y no se puede decir nada de ustedes. Déjenme que les diga con absoluta sinceridad y respeto que en mi opinión no se atreven a sorprender ni se atreven a hacer política, que es para lo que hemos sido mandatados cada uno de nosotros. Y es que son unos buenos presupuestos, son unos presupuestos objetivamente mejores que los anteriores. Me lo han oído decir y hasta ahora nadie me lo ha rebatido. Y yo voy a leer los números, voy a leer las partidas, voy a explicar lo que significan las partidas y me surge una duda, señora Larrión, ¿se ha leído usted el presupuesto? Me surge una duda porque ha dicho que no hay cosas que hay. Entonces no lo entiendo. Me sorprende. Y les voy a explicar a lo que están diciendo ustedes que no. Están diciendo ustedes que no a la financiación del plan de cultura. Están diciendo ustedes que no a las subidas en los contratos de tanto del servicio de deportes como del servicio de educación. Exigen mejoras laborales para los trabajadores de las subcontratas. Y cuando las ponemos sobre la mesa, poniendo dinero, más de un millón de euros, en el Departamento de Incremento. Dicen, primero, que no se pone el dinero, no sé qué presupuesto han visto ustedes, no lo entiendo, y segundo, votan que no a esas subidas. Me sorprende. Están diciendo que no a las mejoras que planteamos en el Departamento de Servicios Sociales, casi cuatro millones de euros más destinados a afianzar y consolidar el rumbo del departamento. Y están diciendo que no a los programas de compensación que queremos llevar a cabo para cumplir con el Plan Estratégico de Educación, por un lado, y para cumplir con las ocho medidas que la Mesa de Trabajo contra la Getización en la ciudad nos puso como deberes. Y me ha sorprendido muchísimo, señora Larrión, solo se tengo que decir que diga que no se refleja en el presupuesto, cuando si se lee el presupuesto del Servicio de Educación ve que hay una partida de 90.000 euros destinada a medidas para la compensación, destinada que es de nueva creación la partida, que son… Eh, como se explicó en el Consejo Escolar Municipal, es un dinero que se va a dedicar a trabajar en lo que la mesa de trabajo entre agentes eh, educativos y técnicos del Servicio de Educación se quedó que se podía hacer para mejorar una situación en la que estamos usted y yo de acuerdo que hay que revertir. Entonces, me sorprende muchísimo que, de verdad, escuchar discursos que dicen que todas estas cosas que están en el presupuesto no están. ¿Qué, qué, ¿Qué es el juego del trilero? Del trilero, del trilero perdón, que, ¿A qué estamos jugando? Pueden decir que no les gusta, que es insuficiente, no sé, cualquier cosa, pero que es que están las partidas. Es que las mejoras de las condiciones laborales, es que el tema de la contra la contralaguetización de la compensación están está, en favor de la compensación, están en el presupuesto. Y decían, ¿qué proponemos? Pues miren, proponemos esto esto a lo que ustedes están diciendo que no, a todas estas cosas demostramos que trabajamos para la ciudadanía porque me parece me parece sinceramente ¿eh? un poco soberbio decir que es un presupuesto para una minoría las partidas demuestran que no está pensado para una minoría porque si estuviera pensado para una minoría todos estos incrementos de los que he hablado no estarían reflejados estaríamos hablando de otras cosas y, y a mí me sorprende muchísimo. No han querido mejorarlo. Desde el Partido Popular se dijo el señor Alfonso Alonso que no iba a entrar en el acuerdo de Vitoria. Y no se entró. No entraron. Desde Euskal Bildu, bueno, parecía que había otra disposición, pero a la hora de la verdad se certificó que no. Piensan ustedes más en 2019 que en mañana o en pasado mañana. Y yo déjenme que les diga con mucho respeto que el futuro es hoy y que lo están dejando escapar por un espejismo. Dicen ustedes que son los nuevos, las nuevas formas, la nueva política, la nueva manera de hacer política y que los demás somos todos lo viejo y lo que representamos lo más decrépito del sistema. Pero sus hechos demuestran que no es así. Ustedes están replicando lo más viejo. Ustedes vienen aquí diciendo que el presupuesto no tiene una serie de cosas que tiene y que por eso no lo van a votar a favor. Yo me sonrojo. No sé, podrían poner otra excusa que no la de que no hay algo que hay. Dejen consolidar los cambios. Dejen de pensar en el 2019. El futuro es hoy y se nos juzgará por nuestros actos hoy. Eh, cuando llegue, ya llegará, será lo que tenga que ser, pero déjense de espejismos en el desierto cuando tenemos una certeza, y es que el presupuesto es objetivamente mejor que el anterior, que tiene muchas medidas sociales. Muchas gracias. Es que ricasco, soy de ahora en Euskaldir dije el en chanda. Es que Oza ricasco, al cate una. La prioridad del presupuesto 2016 fue hacer frente a la delicada situación económica heredada y enderezar una forma de gestión que ponía en riesgo la estabilidad de las cuentas públicas. Siendo necesario establecer sí, 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 un plan Gonzalo, económico. Señora González, espere un momento, le pido por favor especialmente a los concejales del Partido Popular y de H. Bildu, que guarden silencio cuando están interviniendo los demás compañeros. Por respeto a los demás, muchas gracias. Es que Cascual Catellana decía que el presupuesto 2016 fue hacer frente a una delicada situación económica, fue necesario hacer un plan económico que año tras año mejora el endeudamiento público y el equilibrio entre ingresos y gastos corrientes. El presupuesto 2016-7, con una capacidad económica de gasto superior en 10 millones de euros, ha permitido la puesta en marcha de un amplio catálogo de iniciativas, proyectos y obras recogidas en el programa de Gobierno Municipal. El presupuesto para el ejercicio 2018 mantiene el esfuerzo inversor en espacio público iniciado en 2017 con más de 28,2 millones de euros, haciendo una apuesta sin precedentes por la movilidad sostenible. Permite seguir mejorando la situación económica del Ayuntamiento, facilitando reducir en 27 millones el agujero presupuestario de 68 millones de euros detectado a comienzos de la legislatura, con una evidente faceta social con proyectos para seguir desarrollando iniciativas como el plan de industria, la reforma de instalaciones deportivas, etcétera. El presupuesto 2018 es el reflejo de una ciudad en marcha. A los planes, proyectos y obras que culminarán en 2018 les van a seguir otros que a su vez finalizarán en 2019, porque nosotros miramos hacia el futuro, dando cumplimiento, además de esta manera, a los objetivos del programa del equipo de gobierno. El presupuesto 2018 del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz incluye multitud de partidas de gasto vinculadas a servicios públicos que por ley tiene que desarrollar nuestra ciudad. Servicios de policía local, transporte colectivo, limpieza viaria, gestión de residuos urbanos, el abastecimiento del agua, la promoción de la cultura, el alumbrado público, entre otros muchos servicios. Pero otra parte muy relevante de ese presupuesto 2018 tiene como objetivo financiar los proyectos, iniciativas e inversiones de las cuales no concebimos, sin las cuales no concebimos la vida urbana en el siglo XXI. Ejemplo de ello es la apuesta rotunda en el presupuesto 2018 por la movilidad sostenible, que sin duda aporta la novedad más significativa. Esa ampliación del tranvía hacia el sur y a Salburúa, el, el bus eléctrico inteligente, con una inversión de más de 65,1 eh, 65, millones de euros en dos años, por parte de tres instituciones, Ayuntamiento, Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava. La implantación del bus eléctrico inteligente en 2018 y en 2019, la de la adquisición por parte de Tubisa de eh, una flota de novos autobuses eléctricos e híbridos. Se si unha cidade como Vitoria-Gasteiz Quiere ser coherente con su geografía, no puede desaprovechar la seña de identidad que aporta la identificación con el disfrute sostenible y la preservación del medio ambiente. La apuesta municipal por el proyecto de Coronación y la eficiencia energética está contemplada en partidas presupuestarias. También son reseñables mejoras en eficiencia energética en edificios municipales y en las instalaciones de alumbrado público. El Gobierno asume la prioridad de tramitar y aprobar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. La apuesta de Vitoria Gastiz por el deporte como sinónimo de calidad de vida se concreta en las instalaciones deportivas insertas en la red de centros cívicos. Con instalaciones, eh, además, eh, con un montón de, de proyectos en los frontones, en instalaciones deportivas. El presupuesto 2018 prevé un gasto de 834.760 euros eh, también para incentivación de la actividad deportiva. Vitoria-Gasteiz se reconoce además como una ciudad industrial y promueve la actividad económica y cultural y eso tiene su reflejo en este presupuesto 2018. Ese plan de industria en 2017 ha marcado el camino a nuevas inversiones en las zonas industriales y en 2018 va a tener su continuidad. El Programa Presupuestario de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible tiene como único objetivo la incentivación de la actividad económica en Vitoria Gasteiz y la generación de riqueza y valor añadido con un importe de más de 8,7 millones de euros. Se reservan 4,8 millones de euros a las obras de la Plaza Santa Bárbara, más de un millón de euros para obras dentro del Plan Director de Espacio Público. También para el presupuesto participativo, para ese presupuesto participativo que, aunque hubiéramos dotado en 2017 con los 3 millones de euros, estaría a día de hoy con la materialización que tiene por la capacidad de desarrollar cada uno de esos proyectos que puede tener el Ayuntamiento. Victoria Gasteiz es escenario de una sociedad moderna, diversa y cohesionada. Uno de los ejes del cambio en esta legislatura es el enfoque que se da a la convivencia en Vitoria Gasteiz, a fomentar esa ciudad plural e inclusiva. Durante el primer año de legislatura se creó el Servicio de Convivencia y Diversidad y en 2018 cuenta con un presupuesto un 34% superior al del ejercicio 2017. Este presupuesto está claramente determinado por el Plan de Convivencia dotado con 215.000 euros y destinado a la puesta en marcha de nuevas iniciativas, entre las que destacan el Observatorio de la Convivencia, un programa de encuentros por la paz, la Guía de Recursos por la Convivencia, el Espacio Interreligioso por la Paz y una línea de formación interna para el personal municipal. Paralelamente, se mantienen programas estratégicos pilares del servicio, entre los que se encuentran el programa de sensibilización, aprender a convivir, convivencia y diversidad en ciudad educadora y el refuerzo y ampliación de la Estrategia Antirrumor. Asimismo, se mantiene la línea de apoyo al tercer sector en esta materia, manteniendo las dos convocatorias de subvenciones, convivencia en diversidad y memoria histórica. El presupuesto destinado a igualdad sube un 21% respecto al ejercicio pasado porque el desarrollo impulse de políticas y espacios de igualdad, también es uno de los objetivos recogidos en el presupuesto. La semana que viene están citados para conocer el cuarto plan de igualdad, presupuesto que prevé su puesta en marcha, principales proyectos que incluye el mismo, como son la puesta en marcha de Macumenechea, el desarrollo de una política eficaz integral y transversal para la prevención de la violencia contra la violencia machista, actualización del decreto subvenciones, medidas de eh, la oferta de la escuela de empoderamiento, también se apuesta por las personas jóvenes. El mismo compromiso que adquirimos con las políticas y acciones pensadas para las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz. Esta misma semana se ha conocido el Plan Joven, que recoge acciones y líneas de actuación concretas que también están contempladas en este presupuesto. En cualquier caso... El apoyo a la euskera, planificar y definir las acciones del ayuntamiento pensando en las personas, supone también invertir en transparencia y atención. El Departamento de Políticas Sociales dispone de un presupuesto de más de 40 millones de euros con el objetivo de ofrecer instrumentos para la justicia social y pensando en nuestros mayores. Se trata de recursos económicos para la solidaridad entre vecinos de la misma ciudad. Entrando de forma muy breve a cómo ha sido el procedimiento de negociación, me gustaría recordar a los señores Fernández y al señor Hinojal cómo eh, ustedes han decidido conjuntamente con H. Bildu presentar esa, apoyar esa enmienda a la totalidad del presupuesto, siendo conscientes de que cerraron cualquier oportunidad de acuerdo y negociación sobre este presupuesto desde el primer momento, desde la reunión que mantuvimos el 3 de noviembre. Esto nos da una idea de lo que son sus ganas de trabajar por la ciudad. Ustedes escudan en la participación ciudadana para frenar proyectos para esta ciudad, una, una iniciativa que no surgió eh, precisamente de la ciudadanía, la consulta ciudadana, sino que ustedes la hicieron suya en un momento extemporáneo. No han reconocido, por otra parte, el esfuerzo económico que se ha realizado durante este ejercicio 2017, con el Plan LGTBI, con las acciones en deporte femenino, igualdad, Plan Joven, Programa de Ocio y Tiempo Libre, Condeno en Escola, con la Asociación de Comerciantes de la Calle Gorbea, con la Partida de Creadores Locales, como el esfuerzo que los diferentes miembros del equipo de Gobierno han realizado para dar cabida a sus propuestas dentro del margen económico de las partidas. En definitiva, un análisis riguroso de la gestión de este presupuesto no puede llevar a concluir que aquello que, que estaba en nuestra mano no se ha cumplido. Señora Larrión, cuando su grupo político al que representó asumió en 2015 la responsabilidad de gobernar, este ayuntamiento les ofreció la posibilidad de formar parte del Gobierno, pero prefirieron eludir la responsabilidad que supone gobernar. ...rechazando esa posibilidad... ...en 2016 nos dieron su apoyo al presupuesto... ...junto a Irabasi y Podemos... ...pero en menos de un año... ...en menos de un año... ...y conociendo las dificultades del mismo... ...retiraron el apoyo... ...en 2017 no intentaron siquiera alcanzar acuerdo alguno... ...en materia de presupuesto... ...que salió adelante... ...con la... ...a través de la cuestión de confianza... ...pero como no sé si dispongo de, de tiempo... ...me voy a referir... Eh, ...en este momento de forma breve... ...al Partido Popular... Y en este sentido he de decir que el señor Alfonso Alonso, lo dije en la comisión y lo digo ahora con claridad, ya decidió por ustedes. No iba a haber acuerdo. Tras mantener tres encuentros en los que, en principio, ambas partes manteníamos disposición y voluntad, el señor Alfonso Alonso públicamente ya dictó sentencia con sus declaraciones. Ya señaló que ahora mismo no se daban las condiciones en Vitoria para negociar. Estas declaraciones tuvieron su reflejo en esa última reunión mantenida con la señora Comerón. Desde el primer momento apelamos a la necesidad de partir de planteamientos realistas. Esa era nuestra premisa, planteamientos realistas y sobre una base objetiva. No se pueden plantear enmiendas en base a ingresos ficticios de difícil materialización. O con la única intención de generar expectativas irreales en la ciudadanía. Creemos que hay que presentar o proponer mejoras, pero con los pies en el suelo. Por cierto, que lo que llevamos de legislatura todavía no hemos visto un euro de Madrid, ni uno solo. En la búsqueda del acuerdo, todas las partes tienen que ceder y nosotros estamos dispuestos a ello. Pero lo que no se puede hacer es poner en la mesa la retirada de proyectos que son estratégicos. No se puede pretender financiar enmiendas de un grupo con el dinero previsto para el BEI. Inteligente, cuando todo el mundo sabe que efectivamente es un proyecto estratégico de una ciudad del siglo XXI al que no vamos a renunciar. Nosotros estando en la oposición, le recuerdo, durante la legislatura pasada pactamos y acordamos dos presupuestos. ¿Cómo no vamos a tener voluntad de acuerdo? ¿Cómo no vamos a tener voluntad de acuerdo? Mirando a la ciudad... Eh, se pactó también un plan de inversiones en la pasada legislatura, pero ustedes han puesto por delante otro tipo de intereses políticos que, desde luego, no son los que esta ciudad nos está demandando. Gracias, señora Itzía. Hoy, señora Gonzalo. Eh, turno ahora del Grupo Popular, señor Comerón. Sí, muchas gracias. Bueno, pues hoy eh, damos un paso más en el debate presupuestario, en este caso con la finalización. De, de toda la tramitación y la conclusión de que Vitoria se queda sin presupuesto, y acudimos a la prórroga, siendo la única institución del entorno que, que le sucede esto. Eh, pero, evidentemente, aquí hemos oído mucho más que eh, centrarnos solamente en lo que ha pasado en el presupuesto, en la negociación presupuestaria, sino que se ha hecho valoración eh, por algunos grupos de un balance de lo que ha supuesto toda la gestión de este Gobierno eh, a lo largo de esos años. Y, desde luego, que es inevitable, no hacer referencias a los compromisos de años anteriores incumplidos, o a la falta de capacidad de llegar a acuerdos de este gobierno y lo que es peor, a la falta de cumplir, de cumplimiento de su palabra. Eh, cuando la da. Pero centrándonos en lo que es este presupuesto, porque ya tendremos tiempo de hablar eh, más en profundidad de, de la situación en la que se encuentra ahora mismo este Gobierno, lo que vemos es que lo que se nos presentó en su momento, desde el Partido Popular considerábamos que era un presupuesto malo, que era un presupuesto que había que mejorarlo, que había que darle la vuelta eh, y que había que introducir la voz de los vitorianos y poder eh, introducir aquellas partidas que los vitorianos estaban pidiendo y que estaban reclamando. Que evidentemente había que bajar el gasto corriente, porque los 16 millones de más que se conseguían de financiación eh, se destinaban prácticamente en su totalidad al gasto corriente y, y bajaba, así la, la inversión y la capacidad de inversión del Ayuntamiento de Vitoria Gasteis. Y entendíamos que todo esto había que cambiarlo. Y ahí se ofreció el Partido Popular desde el primer momento a negociar para conseguir un buen presupuesto para los vitorianos. Sin embargo, enfrente pues, eh, no hemos tenido. Eh, la suerte que ha tenido otros compañeros eh, míos en otras instituciones de tener a un PNV en el gobierno dispuesto a negociar y dispuesto a sacar adelante los presupuestos y eso es objetivo eh, decía la señora Canto en su intervención que todo lo que decía la oposición estaba lleno de, de falsedades y que no nos lo creíamos ni nosotros pues los hechos señora Canto le gusten o no son los que son y la realidad es que el señor Urquijo Lendakari, el eh, diputado general, el señor eh, Ramiro González, decidieron quién quería que fueran sus socios. En este caso decidió que quería que fuese el Partido Popular. Y se pusieron a trabajar desde el primer momento para conseguir ese acuerdo, estando en las reuniones presentes. Y hasta que no se arrancó ese acuerdo, no se levantaron de esas mesas. ¿Con qué objetivo? Con el claro objetivo de llegar a un acuerdo presupuestario previo a la fecha de enmiendas, que es lo que cualquier gobierno sensato se marca como fecha límite para llegar a un acuerdo con el resto de la oposición, si realmente quiere sacar el presupuesto. Datos objetivos. Eso es lo que hizo el señor Urcuyu, eso es lo que hizo el señor González, y el resultado está, con acuerdos presupuestarios en ambas instituciones, gracias al apoyo del Partido Popular. Sin embargo, aquí tuvimos todo lo contrario, una eh, reunión calificada por el propio alcalde de cortesía. Eh, con todos, una ronda con todos los grupos y a partir de ahí eh, el alcalde ni se volvió a sentar a las reuniones que teníamos que pedir eh, desde el Partido Popular que se celebrasen. No se decantó por el grupo del Partido Popular, lo dejaba abierto, ya sabemos que le cuesta muchísimo acercarse al Partido Popular. Eh, no eligió a su socio, simplemente dejaba pasar el tiempo diciendo que teníamos que ser todos responsables y apoyar su presupuesto. No negociar, no, no, apoyar su presupuesto. Y eso también son datos objetivos. De hecho, pasó el tiempo, no nos dio la información el Gobierno que supuestamente nos iba a entregar para avanzar y conseguir llegar a un acuerdo, llegó la fecha de registro de enmiendas, se registraron las enmiendas y al día siguiente salió el propio alcalde a decir que es que nuestros proyectos eran irrealizables, que lo que pedían eran planteamientos realistas. Nosotros. Sí que pedíamos planteamientos realistas. El que se pudiera sentar a negociar el alcalde para sacar adelante el presupuesto. Y con planteamientos realistas, que no sea, ese es mi proyecto y me lo tienes que apoyar. Esos son los planteamientos realistas que queríamos. Disposición real para poder negociar. Pero nada de eso tuvimos. Nada de eso tuvimos porque, como todo el mundo sabe, Hurtarán no ha querido negociar con el Partido Popular. No ha querido mover nada de lo que había planteado en su proyecto de presupuestos no quería reducir el gasto corriente, no quería eh, eliminar las partidas de apoyo a los familiares de los presos de eta, no quería eh, plantear que hay que revisar la situación de cómo va a quedar el entorno de, de, del tranvía, del soterramiento, para ver cómo se puede eh, hacer, hacer de forma sensata esa ampliación del tranvía al sur. Eh, dice que decía, ahora mismo la señora gonzalo, que toda la gente, toda la ciudadanía sabe que el proyecto del bus, este que cada vez cambiamos de nombre, es fundamental, es un proyecto estratégico, que todos los vitorianos lo saben. Pero, ¿Se atreve a decir que los vitorianos conocen el proyecto? ¿Que los, ¿Que los vitorianos saben de qué va esto? Si están ocultando la información, si todavía no tenemos los planos ni nosotros mismos. Que la semana pasada tuvimos una reunión y a día de hoy, por supuesto, reunión posterior al debate de, de enmiendas y el debate presupuestario. Y aún se atreve a decir que los vitorianos saben que es un proyecto estratégico. Y luego, bueno, ¿quién se cree que este presupuesto que presentan pueda ser realista con la cantidad de gasto de PMS que ponen? Hablan de, de millones de PMS que saben ustedes mismos que no van a poder conseguir. Y además, en las enmiendas que ustedes mismos como gobierno eh, de autocorrección de ese presupuesto que presentan, aún incrementan más el PMS. Nosotros, eh, de nuestro trabajo de la ruta social y de ver lo que realmente quieren y necesitan los vitorianos, lo que hacíamos en nuestras enmiendas era dar traslado a esas peticiones y a esas propuestas que nos daban desde. Eh, desde la ciudadanía. Y hemos hecho enmiendas en todos los ámbitos, desde inversiones, asuntos que están pendientes desde hace muchos años, eh, materias como empleo, formación, comercio, política industrial, promoción de ciudad, o sea, realmente proyectos que son buenos para la ciudadanía, desde el punto de vista de asuntos sociales, del apoyo a la cultura. Todo esto hemos ido trasladando en nuestras enmiendas. Sin embargo, claro... Para el Gobierno son proyectos irrealizables. No nos dicen de dónde se puede financiar, no nos dicen que se puede modificar nada de su presupuesto y cualquier alternativa que se plantee son proyectos irrealizables. ¿Y eh, con qué nos encontramos? Con que es. Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la única institución del entorno que se queda sin presupuestos, sin acuerdo presupuestario. El año pasado se impuso a través de la cuestión de confianza, y este año otra vez vuelve a ser la única institución que se queda sin presupuestos para Vitoria. ¿Y de esta manera qué hacemos? Consolidar la parálisis en la que nos han metido ustedes. Decía hace muy pocos días el señor Urtarán que la prórroga era el peor escenario que podía haber, y ahora dice que bueno, que tampoco es para tanto, que no pasa nada. Eso sí, como es algo malo y negativo, la culpa de los de enfrente, la culpa de los demás. Nunca, jamás se asume ninguna responsabilidad por parte de este Gobierno, este Gobierno que no ha querido negociar estos presupuestos. La, la certificación que vemos hoy aquí es de, el no rotundo, como decía la oposición, o sea, los grupos de, de la oposición que pusieron al señor Hurtado en la alcaldía. Hablaban de ese no rotundo que se le daba, de ese no definitivo que se le daba al gobierno de Hurtarán, y hoy aquí lo volvemos a constatar. ¿Y qué vemos? Pues eh, a un alcalde que está abandonado porque ni se pusieron en la alcaldía. Pero esto no es algo que le sorprenda, porque vuelve a repetir, a raíz de este debate presupuestario, que ya sabía, cuando asumió la responsabilidad de ser alcalde, que ya le iban a abandonar. El debate del año pasado ya dijo: Hombre, sabía que nos iban a abandonar, pero no pensé que lo iban a hacer tan pronto. Y ahora asume que, bueno, que ya dos meses y medio, pues ya está bien que, sea, que se lleve a cabo esa realidad que se esperaba. ¿Qué realidad es? Que el que quedó tercero, de forma irresponsable, asumió la alcaldía con el apoyo de estos grupos sabiendo que le iban a abandonar, sabiendo que todo esto iba a ocurrir, sabiendo que no había un proyecto de ciudad detrás. Y sabiendo que el cambio iba a ser a peor, un cambio a peor para los vitorianos, y hoy aquí se vuelve a certificar esa realidad. Tristemente para los vitorianos volvemos a ver cómo perdemos oportunidades y cómo Vitoria sigue absolutamente paralizada y con un alcalde, insisto, que está más solo que nunca, que está abandonado porque le repusieron en la alcaldía y además eh, reconocen que este cambio no era el deseado ni mucho menos, que es un cambio a peor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Comerón. Segundo turno eh, del debate, empezando por el señor Fernández de Irabasi Sí. Bueno, eh, tanto a la señora Gonzalo como a la señora Canto, ¿no? que son las representantes de, a las que hoy han tomado la palabra, en representación del equipo de, de gobierno. La, realmente... Pues no me han sorprendido sus, sus palabras. No me han sorprendido porque a la, a la postre siguen con ese autoengaño continuo en el, en el que están situadas. Ese autoengaño que les lleva a una y otra vez insistir en que la culpa es del resto. La culpa de todo la tiene el resto, la tiene la oposición. Y usted decía, no, es que encima, el señor Alcanto decía, no, es que encima ni siquiera con datos objetivos. Yo creo que ya he dado algún dato objetivo. Dos acuerdos presupuestarios. Usted niega, usted niega que se hayan cumplido esos acuerdos, más allá del 10% que, que hemos comentado. Usted niega, hablando de esa nueva política, esa casa la nueva política, la que no quiere oír a la ciudadanía con la consulta de ampliacional también de al sur. ¿Es esa nueva política que usted defiende? ¿La que no quiere escuchar a la ciudadanía? ¿La que se opone a las consultas ciudadanas? Pero claro, es mejor echar la culpa al resto que hacer autocrítica. Porque a la hora de la verdad, y si lo hemos dicho, y lo he dicho en mi primera intervención, ustedes, el problema ya ni siquiera es el negociar. Y es que es mucho más grave, que es que no cumplen su palabra. Ni con nosotros, ni con la ciudadanía. Es que intentan... Imponer proyectos partidistas. Es que en esa nueva política que usted dice que defiende, de repente no tenemos la información necesaria para proyectos estratégicos de esta ciudad. Como fue, ha sido y creo que se ha quedado demostrado el asunto del BEI. Hasta la semana pasada no teníamos la información. Pero es que aún más allá, usted dice no, es que ustedes piensan en 2019. Hombre, pues. Incluso se lo podía comprar antes de 2019 que 2025. <laughs> que porque hay que aterrizarlo en el día de hoy. Hay que empezar a trabajar en el día de hoy. Hay que empezar a cumplir la palabra. Si nosotros hemos llegado a la enmienda a la totalidad, un grupo como Irabasi, que por cierto estuvo en el 13 de junio, cosa que ustedes en canto su grupo no estuvo. Que queden las cosas claras y ese es un hecho que se va a quedar para la posteridad de este ayuntamiento. Ustedes no han cumplido ni la palabra con nosotros ni con la ciudadanía. Ustedes eh, lo único que representan es ese gobierno del, auto, del esperpento, del autoengaño, de la improvisación, como vimos en la última comisión. Por eso bueno, pues. Un día dicen una cosa, otro día dicen la contraria. Pero la realidad de este asunto y la realidad que se evidencia a día de hoy, que no tiene consecuencia ni con el proyecto de presupuestos o directamente con el proyecto de presupuestos que ustedes presentan, y no tiene consecuencia tampoco con lo ocurrido en las últimas semanas, sino con lo que llevamos de legislatura, es que ustedes están en solitario. Ustedes están en solitario y ha sido responsabilidad de ustedes, porque si hubieran cumplido con los acuerdos, no estaríamos en esta situación. No estaríamos en esta situación. Por lo tanto, esto nos ha llevado a la situación de una enmienda a la totalidad. También, a, también agradecer a los grupos, tanto a de Río como a Podemos, que nos hemos podido hacer una enmienda conjunta, porque entendemos que las fuerzas de izquierdas tenemos que desnivelar y poner un modelo de ciudad o un proyecto de modelo de ciudad alternativo al que ustedes ya nos representan y el seguir trabajando por una Vitoria Gastis mucho más social, mucho más verde y mucho más feminista. Muchas gracias, señor Fernández. Turno del señor Hinojal por sí. parte de Podemos. Eh, muchas gracias. Voy a ser, eh, voy a ser tremendamente breve, porque creo que todo lo que hemos dicho hasta ahora lo estamos repitiendo a la Comisión. Es más, es que he escuchado hasta los mismos debates, los mismos argumentos, eh, eh, me han leído el mismo, el, eh, la misma defensa de. De este proyecto presupuestario, con lo cual los, eh, los argumentos están más que dichos. Pero también están más que dichas las, las mentiras que sigue, eh, que sigue poniendo encima de la mesa la señora Gonzalo. Nosotros no nos hemos negado a acordar el presupuesto. Pusimos condiciones, de la misma manera que ustedes pusieron las suyas. Ustedes no aceptaron las nuestras. Fueron ustedes los que nos dieron con la puerta en las narices. Y es más, si se siente libre decir la primera fecha en la que. Se reunió con nosotros para hablar de presupuesto. Diga por favor la primera fecha con la que se reunió con, lo, con otros grupos para ver si tenía intención de pactar con nosotros o únicamente se reunía para decir que se había reunido. Dígala, por favor, pero dígala la, la, la verdadera, porque en. En radio ya se ha dicho que dos meses antes estaban hablando con otros grupos con otros grupos. Con lo cual, diga la cierta, no diga la oficial, diga la cierta cuando empezaron a hablar de los presupuestos y a ver si ustedes tenían alguna intención más allá de que fuéramos comparsas en su teatrillo, que fuéramos comparsas, eh, tenía intención de llegar a algún acuerdo con nosotros. Y si no le ha llegado ni un solo euro de Madrid, puede hablar con el señor Esteban que ustedes han, han pactado el presupuesto general del Estado. Así que si no ha llegado un solo euro de Madrid a Vitoria es porque su partido no ha apostado por, por Vitoria. Así que no eche balones fuera y no vuelva a estar en la dicotomía de siempre, de conmigo o contra mí. Si no afirmas lo mío es que lo estás haciendo mal y vas contra la ciudad. Así que mentiras, ninguna. La, las condiciones que le pusimos para entablar una negociación fue la consulta ciudadana sobre el tranvía que yo no soy nadie para hacer mía qué es lo que quiere hablar Vitoria Gasteiz o no, pero ustedes tampoco ustedes tampoco y ya ha dicho el alcalde que bueno lo del tranvía no, pero igual hay que consultar lo de los toros los toros hay una moción que dice que no que no que en Vitoria no tiene que haber toros aquí sí que eso no tiene que ser un tema de consulta ya hay una decisión una decisión firme no deje los temas que a vosotros a ustedes le interesan para la participación para la participación ciudadana le dijimos, condiciones, haga la consulta del tranvía e incorpore las partidas con las que el año pasado estaba de acuerdo y las votó a favor. Y queremos las mismas condiciones para cumplir esas partidas porque ya no nos fiamos de ustedes que las suyas, que es que las vincule a ingresos certeros, que no os haga el juego del trilero, como se ha dicho anteriormente, el del enseño Burechocoa y cuando tenemos que hacer uso de él es que no está, es que no llega, es que siempre falta un papel, es que siempre es culpa de otro, de una registradora, de un auditor, de un siempre es culpa de otro y nunca es culpa propia. Siempre estamos en a ver qué contamos y a ver si dejamos al otro por feo. Sea responsable y diga, diga por favor las verdades. Nosotros no le dijimos que no a la negociación. Le pusimos unas condiciones que ustedes no aceptaron y por tanto si no aceptan nuestras condiciones nosotros no seguimos. Fueron ustedes los que negaron querer negociar con nosotros. Muchas gracias. Gracias en Enojal, eh, la reina Andrea, Maíz, que Bueno. Eh, yo por aclarar algún término, cuando se habla aquí de vieja política, si desde luego nos estamos refiriendo a teóricos desde hace dos milenios, griegos o a lo diferentes, a mí yo a esos les respeto. Quizás yo la que no respeto es la política sucia. No, la que tiene que ver con cuestiones que admiro a lo largo de la historia. Porque cuando aquí se planteó también el debate presupuestario y el gobierno decía que iba a alcanzar un acuerdo con el PP o con EH Bildu, o sea, lo mismo me da que me da lo mismo una cosa que otra. Y fíjense que son proyectos absolutamente opuestos, porque además, desde luego, yo creo que aquí, eh, cuando todos nos miramos, evidentemente nos vemos, yo tengo enfrente al Partido Popular, que tengo muy claro que es mi rival político. Y además creo que vamos de frente, lo decimos claramente y tenemos las posiciones marcadas como rivales políticos que los tenemos. Yo miro al Partido Socialista y ¿qué quiere que le diga? Yo no puedo evitar recordar, desde luego, cuando usted afirma del no por el no, no lo entiendo, desde luego no puedo por menos que recordar aquel 13 de junio de 2015, donde desde luego sus frases de apostar por el diálogo, por el acuerdo, hay que parar la inestabilidad, hay que tomar decisiones para defender Vitoria. Aquel momento, desde luego, a ustedes les parecía que dar paso al Partido Popular y desdecirse del acuerdo previo con el Partido Nacionalista Vasco de la Víspera era lo que ustedes tenían que hacer. Yo a ustedes les miro y veo eso, porque lo han hecho. Lo mismo que veo a Podemos, ¿qué? que desde el principio dijo además que iba a apostar por el acuerdo, y lo veo, pero es que miro a Irabasi también, y fueron los que sí supieron estar a las circunstancias aquel día, porque antes prefirieron cambiar el sentido del voto y, desde luego, coincidir con toda la política que defendían, que todo lo contrario. Y también cuando miro al Partido Nacionalista Vasco, que en aquel momento también, también dieron el paso, veía que se abría una oportunidad para hacer cosas nuevas. Veo las dos cosas, en el Partido Nacionalista Vasco. Pero también aquel día ellos dieron el paso y lo mantuvieron. Con lo cual, ¿qué quiere que le diga? O sea, desde luego hay planteamientos que cuando dice el papel lo aguanta todo, pues a mí también me lleva a pensar que en ese papel cuántas veces lleva apareciendo Gure Chocoa. Es que lo aguanta todo, pero resulta que Gure Chocoa nunca se plasma. Y desde luego partidas muy concretas y pequeñas. Si ustedes desde luego me, ve, me está planteando que con 90.000 euros va a solucionar el problema de la segregación, le voy a votar el doble. Pero las dos sabemos que no va a solucionar el problema de segregación porque es bastante más complejo que eso. Y eso es lo que decimos, que no se plantean soluciones reales. Pero la frase que creo que es la ganadora es, la persona que es más habla del 2019 es la representante del Partido Socialista. Y además diciendo, el futuro es hoy. No, no, su eslogan es, el futuro empieza ahora, no es hoy. Lo cambia un poco. Y desde luego, claro que se han puesto ya en clave electoral para el 2025. No, son ustedes los que están, venga a ponerse ya el 2019. ¿Y por qué además en el 2025? Porque el, el resumen de lo que tienen para ofrecer hasta ahora, de lo que han hecho, es muy escaso. Desde luego, eh, señora Gonzalo, también se habla, nos ha vuelto a hablar del proyecto de los frontones, y ya nos lo vendieron el año pasado. Si es que también lo iban a hacer ya este año, la cuestión es que lo van a hacer ahora el que viene y ese papel lo aguanta todo, ya veremos. Si es que nos lo repiten una y otra vez, ¿no? esos famosos proyectos que tienen, si siguen sin hacerlo seis años más, fíjese todos los que van a acumular. ¿no? O sea, vamos a seguir sumando. Y luego, además, una frase que me ha dejado absolutamente fuera de juego. Ante lo que le decimos del Gasteis o Betus, dice es que este eh, ayuntamiento demuestra la incapacidad para gestionar más allá de 1,5 millones de euros en proyectos, en proyectos participativos. Fíjese, o sea, va a seguir aumentando aquí los ingresos, pero nunca podremos superar ese listón del 1,5 porque no tenemos capacidad. Hombre, quizás habría que hacer una pequeña reflexión, porque desde luego yo no puedo creerme esa frase, porque dudo que los servicios municipales no tengan capacidad para gestionar un poquito más. Y si no, desde luego sí que habría que hacer una reflexión sobre cómo funciona este ayuntamiento. y nos ha vuelto a hablar del plan de convivencia al que nos vendían en el 2015 y que nunca se ha presentado y con un el cargune que lleva a o sea cómo nos pueden volver a vender la convivencia como algo en que están desarrollando si ni nos convocan al el cargune porque no tienen nada para llevarnos del trabajo que ustedes llevaban pendientes porque no nos trajeron el plan no nos están trayendo las cosas y no lo están llevando hacia adelante desde luego también luego cambian los argumentos de un momento a otro. Decía, eh, porque no puedo resistirme, porque eh, el jefe de su partido eh, dice en el blog, tras dos años de colaboración en el día a día de la gestión municipal, EH Bildu se ha desviado por el sendero. Pero si no nos habíamos roto hace un año. Pero si usted, señor Hurtarán, también... Perdón, no puedo meterme con el alcalde. Eh, cuando, desde luego, también el, el Partido Nacionalista... No, un día nos agradecen el apoyo en Goya, en el carbús en América Latina... Y al siguiente día dicen que nos hemos descolgado de cualquier tipo de acuerdo desde hace un año. A ver, o A o B. O sea, desde luego, una cosa muy clara que es lo que les dijimos con un presupuesto... Y otra cosa son los acuerdos del día a día. Y además... ¿Saben? Porque si lo estamos diciendo, que nosotros dijimos que no al Partido Popular para sí hacer cosas. Y además lo hemos hecho en todos los sitios. Ustedes tienen un acuerdo, el Partido Nacionalista Vasco con el Partido Popular, en todos los sitios menos este. Decídanse, porque si desde luego ustedes quisieran mirar al cambio, iban a encontrar amplias mayorías. Pero si permanecen en esta soledad, culpabilizando a todos, de unas cosas un día, de otras otra, dependiendo de la semana somos muy malos, en otras somos muy buenas, con el EH Bildu hay posibilidades, EH Bildu nunca ha querido negociar. Pero decidanse. ¿eh? Decidanse, porque desde luego nos están llevando a una inestabilidad a este ayuntamiento que es muy preocupante. Contra la que de, luego la que vamos a trabajar ese es nuestro compromiso. Seguiremos abriendo oportunidades, pero decidanse. Es que casco, la señora Canto. Sí. Bueno, eh, me gustaría <coughs> intentaré ir por partes en la réplica, ya que creo que sea bueno se me ha aludido a mí a mi grupo al equipo de gobierno en general por parte de los diferentes eh, partidos. Entonces, bueno, voy a intentar ordenar, ordenar eh, la réplica. Yo, señora Comerón, no sé en qué momento he dicho que todo lo que dice la oposición mal y todo lo que digo yo bien. Eso es una interpretación suya de mis palabras. Yo lo que he dicho, y además lo voy a volver a leer, no pasa nada, y es que hoy aquí en este Pleno escuchamos y escucharemos cosas que no se creen ni ustedes mismos. Si de ahí interpreta que es todo, yo más no puedo no puedo hacer. Y además es que estoy convencida de lo que digo porque no hay nada más que escuchar que escuchar la réplica. Se hacen eh, alusión a actos hechos de hace dos años de fuera de este ple... se hablan de cosas que poco tienen que ver con el presupuesto que hoy aquí eh, presentamos y yo le pido, señor Fernández, que no se equivoque, que yo no me arrogo ser nada. Ya se encargan ustedes de ponerme las etiquetas. No sé si por el hecho de pertenecer al partido que pertenezco, no lo sé, pero ya, ya las etiquetas vienen por parte de, de otros, igual de usted en concreto no, pero bueno. Eh, yo no me arrogo ser, ni hacer política de una forma ni de otra. De hecho, creo que eh, estoy aprendiendo y que cometeré muchos errores. Lo único que intento es hacerlo lo mejor que puedo. Quiero eh, hablar, eh, señora Larrión, dice que con 90.000 euros no se va a arreglar el problema. Bueno, yo no sé si no se va a arreglar el problema, pero ¿sabe con qué no se va a arreglar? Con cero. Con cero, seguro que no se arregla el problema. Pero por lo menos eh, me, le agradezco que, que reconozca que hay 90.000 euros. Y sí que es verdad que hay una cosa que he dicho en mi primera intervención que me ronda un poco la cabeza y es que eh, si se ha podido sentir ofendida yo le pido disculpas al decir que no se ha leído el presupuesto que estoy segura de que sí se lo ha leído. Lo que tiene que entender o lo que le pido que entienda es que cuando usted dice que no hay cosas que sí que hay. Cuando usted dice que no se tienen en cuenta colectivos que sí se tienen en cuenta, a mí eso me moleste. Nada más, no quería en ningún momento eh, ofenderla. Sí que luego me tendrá que explicar qué es eso de la política sucia, porque si por sucia entendemos poner un espejo y que se tenga que aguantar el reflejo, pues eh, si eso es ser sucio... Pues bueno, vale, será será su opinión, pero de ninguna manera yo creo que eso sea eh hacer eh política política sucia. A, se ha aludido en se me ha aludido en tertulias, en comisiones y hoy en el pleno varias veces sobre lo que sucedió el 13 de junio, cosa que saben todos que yo no estaba, pero mi partido sí. Ni partido, sí. Y siempre lo he intentado o lo he pasado por alto, pero creo que hoy es el momento de responder. Y responderé una vez. Y aunque vuelvan a aludir, no volveré a hablar del tema. Nosotros consideramos que no estuvo bien abstenerse el 13 de junio. Esa es nuestra posición. Consideramos que fue una decisión de partido que hubo que tomar en ese momento. Y ya está. Y ahora les voy a hacer una reflexión. Nosotros, dos semanas o una semana después, ya teníamos firmado el acuerdo de gobernabilidad. Nosotros, un año después, entramos en el gobierno, asumimos responsabilidades, aceptamos desgastarnos, porque el gobierno desgasta, y más con una oposición como ustedes. Desgasta muchísimo. ¿eh? Y, y yo asumimos esas responsabilidades y nos implicamos en el gobierno de la ciudad y apoyamos un presupuesto a la oposición y luego ejercimos labores de gobierno. Y yo estoy muy orgullosa de lo que hace mi partido y de las decisiones que se toman en general. Y estoy muy orgullosa de que hayamos podido superar aquel 13 de junio, que parece ser que aquí los únicos que no lo han superado son ustedes. Y eso a mí me sorprende. Y yo no sé qué es mejor, si un día concreto no votar una cosa, no votar un alcalde, que es una cosa grave y que pasó también en otro municipio del País Vasco que no se votó a un alcalde de nuestro partido por intolerancia. Yo creo que eso es grave, pero que es, eso, eso, eso es lo más grave del mundo o lo más grave del mundo sería o algo más grave sería arrogarse, arrogarse el efecto del cambio y a la primera de cambio salir dejarlo abandonado. Yo no sé, de verdad, es que me, me sorprende mucho que nos echen en cara no haber hecho una votación concreta cuando luego con hechos hemos demostrado implicación y respeto a nuestro socio de gobierno y ustedes con una votación ya está arreglado todo. Luego puedo hacer lo que me dé la gana y dejar tirado al gobierno. Bueno, pues a mi juicio no. A mi juicio es peor a mitad de camino, bueno, ni siquiera a mitad de camino porque fue un año después abandonar aquella estrategia. Y evidentemente podremos discrepar, pero creo que se nos ha aludido muchas veces a mi partido en esta cuestión y hoy creo que he hablado con meridiana claridad y no volveré a hablar del tema por mucho que ustedes nos eh, interpelen con este, con este tema, que lo único que demuestra es que aquí todos avanzamos o por lo menos intentamos avanzar por la ciudad, pero por algún motivo esto sigue en el imaginario. El presupuesto es un presupuesto objetivamente mejor que el del año pasado. Es un presupuesto más social. Es un presupuesto que en, en materia de medio ambiente, en materia de convivencia, en materia de servicios sociales, en materia de cultura, educación y deporte, mejora mucho. Y, es, y tiene incorporadas muchas propuestas de la ciudadanía. Y tiene incorporadas muchas reivindicaciones de la ciudadanía, que ya he mencionado, y van a decir que no a todo esto. Y será una opción muy legítima. Pero no digan que es porque el Gobierno no ha querido negociar. Porque el Gobierno no quiere sacar el presupuesto. ¿Cómo no vamos a querer sacar el presupuesto? A mí no me entra en la cabeza. Y sí que es verdad, señor Hinojal, que estamos replicando el debate que tuvimos en la comisión, tal vez un poco más, más ampliado. Y yo solo quiero insistir en una cosa. Es un buen presupuesto. La ciudad no se merece perder trenes y no se merece tampoco que escenifiquemos unas broncas diarias que tampoco son representativas del trabajo que hacemos en el ayuntamiento, porque sacamos muchas cosas con acuerdos. Usted lo ha mencionado. Yo, por ejemplo, también quiero mencionar el Plan Estratégico de Cultura, que tiene cierto consenso. Trasladar esta sensación de bronca a hastía. Y yo creo que no se corresponde. Muchas gracias. Gracias, señora Canto. Turno del Grupo Nacionalista. Es que bueno, eh, su grupo político, señora Larrión, comenzó la negociación presupuestaria planteando generalidades o propuestas que eran de imposible realización. En la última reunión negociadora se trasladó unos planteamientos que nosotros decidimos incorporar y concretar en acciones materializables, en acciones que se podían eh, llevar a cabo y que respondían a sus inquietudes. Realizar con personal propio la próxima campaña de verano en las instalaciones deportivas municipales, renunciando a la contratación de personal externo. ...analizar las nuevas normas de contratación pública para incidir... En las condiciones laborales y retributivas de la plantilla, empresas que habitualmente ofertan servicios al ayuntamiento, algo que es posible aplicar en 2018 a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio para alcanzar un salario mensual de 1.200 euros, algo que ustedes están poniendo en jaque. Constituir un grupo de trabajo para analizar las posibilidades que ofrece la nueva ley de contratos del sector público y su aplicación a nivel municipal. Designar un concejal de su formación que en calidad de comisionado pudiera supervisar, impulsar junto a los. Concejales delegados del área de euskera y urbanismo, la tramitación del concurso para licitar conjuntamente el proyecto constructivo y la ejecución de la obra del Gastí Sanchoquía. Incrementar la partida presupuestaria destinada a este proyecto, constituir un instrumento de coordinación de políticas públicas entre la Diputación y el Ayuntamiento para trabajar en el desarrollo del Centro Integral de Atención a las Mujeres Víctimas de la Violencia o lograr antes del 22 de diciembre la financiación necesaria para acometer el soterramiento de la Rotonda de América Latina, que se contrataría en los próximos ejercicios, establecer un fondo adicional de entre 1 y 1,5 millones de euros para incidir en políticas públicas que pudieran. Ser de interés para su formación. Finalmente, usted eh, prese, prese, se presentó al debate presupuestario en comisión con un bloque de enmiendas parciales que, desde el equipo de gobierno, en un último gesto de voluntad de acuerdo, se votaron a favor. Si sus planteamientos se concretan en esas enmiendas y el gobierno las acepta, ¿qué motivos hay para que siga instalada en el no? En definitiva, ustedes hablan, hablan, no hacen nada para alcanzar ese modelo de ciudad al que constantemente aluden, no aporten, no contribuyen a la transformación de la ciudad. Sin embargo, nos piden a, a nuestra formación que rompamos con el Partido Popular en Madrid, romper algo que no existe, por otra parte, y con el Partido Socialista en Euskadi. Sin embargo, usted no está dudando en sumar fuerzas con el Partido Popular en Vitoria para... Eh, derribar un proyecto presupuestario, un buen proyecto presupuestario. Ustedes parece que necesitan a ese Partido Popular del 155 para tumbar los presupuestos de, de Vitoria. Nos piden que decidamos. Pues ustedes ya han tomado una decisión, ya han decidido, han decidido ir de la mano con el Partido Popular con el único objetivo de desgastar a nuestra formación política y, en definitiva, a este equipo de Gobierno. Me gustaría también señalar, señora Comerón, que ha quedado meridianamente claro que quien decide en, en el partido, en el Partido Popular de Vitoria, en su grupo político, es el señor Alonso. Es el señor Alonso, al que no le ha quedado otra que plegarse, o sea, usted no le ha quedado otra que plegarse a los dictados y a las órdenes de su jefe, incurriendo en contradicciones, además, con lo que anteriormente decía. Es más, eh, resulta totalmente incomprensible esa actitud destructiva del señor Alonso, una persona que, que ha gobernado este ayuntamiento y que por intereses estrictamente partidistas se pliega. O sea, usted ha hablado de reuniones, no reuniones, de si alcalde, no alcalde. Perdone, pero mmm, si es que eh, quienes negociaban el presupuesto eran eh, los concejales, el señor Uriarte y el señor Garnica, eh, no el anterior alcalde, no el anterior alcalde. No sé ah, por qué dice que, eh, bueno, afirma, realiza esas afirmaciones. En definitiva, eh, vemos una actitud totalmente destructiva. Le vemos eh, desautorizada, la vemos desautorizada en, en, este, en este ayuntamiento. Entendemos, no entendemos, desde luego, la actitud de su partido. Desde luego, ni el Partido Popular ni H. Bildu están solos. Son el PP y Bildu van juntitos de la mano, de nuevo juntos para bloquear, pero superaremos ese bloqueo, superaremos ese bloqueo, lo volveremos a hacer. No se preocupen, porque como ya lo hicimos, como ya lo hicimos el año pasado y en otros ejercicios, vamos a superar el bloqueo. Ustedes han decidido ir ya de la mano. En definitiva, el equipo de gobierno presentó un buen proyecto presupuestario. El equipo de gobierno ha hecho todos los esfuerzos posibles para alcanzar ese acuerdo presupuestario. Solo pusimos una condición para negociar los presupuestos, partir de planteamientos realistas. El Partido Popular, en cuanto a Alfonso Alonso lo ha ordenado, se instala en el no por el no. Y sin embargo, en el caso de H. Bildu... Tiene, no tiene tampoco argumentos para negarse al acuerdo presupuestario. Se ha sumado al no del Partido Popular en una alianza donde pierde la ciudad. Y usted nos está pidiendo a nosotros que rompamos nuestros acuerdos. Pues igual eh, tiene que. Eh, son ustedes a quienes les corresponde hacer una reflexión a este respecto antes de exigir a los demás. Ustedes de la mano con el Partido Popular. Gracias, señora Gonzalo. Para terminar este punto, corresponde al Partido Popular, señora Comerón bueno, pues eh, parece que mi reflexión previa de aquí se está hablando mucho más allá de lo que es el presupuesto, se está haciendo prácticamente una, un análisis de cómo nos encontramos a dos años y medio de la, de la legislatura, donde se produjo eh, ese cambio que hoy se vuelve a demostrar, que fue un cambio peor, pues se ha monopolizado los diferentes discursos. Cada uno tiene algo que decir eh, dos años y medio después respecto a lo que ocurrió aquel 13 de junio. Eh, sí, señor Hinojal, pensábamos que iba a ser todo muy repetitivo, pero bueno, yo sigo sorprendiéndome porque la última intervención de, de la concejala delegada la verdad es que me deja estupefacta. No solo tiene eh, la, la culpa, tiene que ser siempre de todos los demás, hasta el punto de que eh, fuera de estas puertas también... Hay gente que es culpable de que Hurtara sea incapaz de sacar un presupuesto para Vitoria por segundo año consecutivo. El único, la única institución que no va a tener presupuestos. Pero, sin embargo, la culpa la tienen siempre otros. Eh, y me hace gracia, porque es que en el mismo momento en el que la concejala del SOE dice que el 13 de junio su partido decidió por ellos y que ellos no estaban de acuerdo, nos quiere acusar a nosotros de que nuestro partido decide por nosotros. Es que no se lo creen ni ustedes. Es que no se lo creen ni ustedes. Eh, yo le voy a decir dónde estamos nosotros. Nosotros somos el partido que más votos consiguió en esta ciudad. Nosotros somos el primer partido de esta ciudad. Eh, Javier Maroto, anterior alcalde, consiguió más apoyos cuando volvió a acudir a las elecciones. Sin embargo, el pacto que hicieron todos ustedes para quitarle de la alcaldía nos sitúa como primera fuerza, pero en la oposición. ¿Y qué hacemos? Seguir haciendo lo que hacíamos antes, defender Vitoria por encima de todo y estar a pie de calle con nuestra ruta social. ¿Y qué hacemos? Defender a Vitoria proyecto a proyecto. ¿Cómo hacemos? Acordando, por ejemplo, las ordenanzas fiscales hace tres meses. ¿Cómo hacemos el defender Vitoria por encima de todo? Trayendo aquí los debates que interesan a los vitorianos. ¿Cómo hacemos? Trayendo dinero del gobierno vasco cada vez que hemos podido en los acuerdos presupuestarios para Vitoria. Estando aquí en la oposición. ¿Por qué? Porque queremos Vitoria y defendemos Vitoria por encima de todo. Y señora Canto, usted que tanto nos critica y que dice que ponemos palos en la rueda, ¿cuántos conflictos le hemos evitado este año gracias al dinero que hemos conseguido del gobierno vasco en deportes y en cultura? ¿Cuántos clubes han podido continuar con su día a día? ¿Cuántas pruebas deportivas han podido continuar con su día a día? Sin embargo, jamás reconocen eso, sino todo lo contrario. A Bildu, como bien decía su portavoz, la señora Larrión, unos días les dicen que son muy buenos y otros días les dicen que son muy malos. A nosotros siempre nos dicen que somos malos. Eso, eso es así. Porque acordamos las ordenanzas fiscales y ni tan siquiera sale el alcalde a vender ese acuerdo. Porque no soporta acordar con el Partido Popular. No como sus compañeros del PNV aquí muy cerquita, en Diputación y en el Gobierno Vasco. Porque este Partido Nacionalista Vasco que tenemos en Vitoria pues es más radical que el resto de Partido Nacionalista Vasco. Es un Partido Nacionalista Vasco que no quiere saber nada con el PP y que quiere saber solo con los grupos radicales. Pues bueno, la situación es que esos grupos que le pusieron ya parece que tampoco quieren saber de nada de usted. Nos acusan de que las decisiones que hemos tomado no acordando este presupuesto vienen influenciadas por eh, porque el partido lo manda o porque eh, estamos en campaña. Bueno en Diputación Foral de Álava se celebra la misma fecha que el Ayuntamiento las elecciones y hemos acordado en Diputación Foral de Álava eh, Alfonso Alonso y voy a volver a insistir en lo mismo con ustedes levantará por uno y le va a salir por el otro eh, lo que lo que eh, cuando empezamos con la negociación cuando empezamos con, a reunirnos y sobre todo a pedir reuniones de este grupo al, al gobierno, yo con la confianza que tengo con Alfonso y la interlocución que tengo con Alfonso, le iba contando todas las semanas cómo iba sucediendo el asunto. Lo que no entendía Alfonso Alonso es que Hurtara no fuese a las reuniones. Lo que no entendía Alfonso Alonso es que hubiéramos pedido documentación para poder hacer nuestras enmiendas previo a la fecha de registro de las enmiendas y que ustedes no nos hubieran facilitado esa información. Lo que no entendía Alfonso Alonso es que la semana previa al debate de enmiendas, al registro de las enmiendas, ustedes ni tan siquiera nos devolvían las llamadas. Eso es lo que Alfonso Alonso sabía y lo que no entendía, cómo un alcalde podía actuar así. Como un alcalde en, este, en las circunstancias en las que estábamos rechazaba la mano tendida del Partido Popular, la mano tendida de este grupo, del mayoritario en este ayuntamiento. Entonces, lo que constató el señor Alfonso Alonso es la realidad objetiva. Es que no hay presupuesto en Vitoria porque Hurtarán no quiere acordar con el Partido Popular. Es la constatación que compartimos todos los miembros de este grupo y compartimos el resto de miembros del partido en Álava. Porque es tan evidente la diferencia de actitud entre el señor Hurtarán y sus compañeros, el señor González o el señor Urcullu, que hablan por sí solos. Los hechos hablan por sí solos. O sea que no hay que demostrar nada más. Pero, señora Gonzalo, me dice a mí que estoy desautorizada por mi partido. Me dice a mí que estoy desautorizada. Me parece un descalificativo muy grave. Ya sabemos que aquello de la piel fina la tenemos para lo que queremos. Desde luego, para insultar a la oposición no hay ningún problema, especialmente al Partido Popular. Dice que estoy yo desautorizada. Desautorizado está el alcalde, que quedó tercero en las elecciones, que los que le pusieron hoy le dicen un no rotundo. Hoy le dicen. Que no quieren saber nada de él. Y hoy le dicen que el cambio que se hizo fue un cambio a peor. Eso sí que es estar desautorizado. Primero, por los vitorianos. Porque sacó el peor resultado que su partido nunca ha tenido en esta ciudad. Y segundo, porque quien les colocó ahí ahora le dice que no quiere saber nada. Que no está de acuerdo con lo que está haciendo. Y quiere seguir estando solo. Eso sí es estar desautorizado. Y estar en campaña también. Porque es donde están ustedes. Eh, yo no sé, señora Canto. Cuando eh, nos acusa a nosotros de estar en campaña, usted fue al acto de, de la presentación de la Estrategia eh, 2025. Ya sé que no es de su campaña, sino de la del de PNV, porque ahí estaba todo, la plana mayor del PNV. Pero lo triste es que está en campaña porque no tiene balance que presentar, porque es el alcalde que menos tiene que presentar de proyectos hechos, de proyectos concretos, de cambios realizados en esta ciudad. Nunca nadie. Nunca antes un alcalde había tenido un balance tan pobre que presentar. Y como no tiene balance que presentar, se dedica no ya a hablar de las elecciones de 2019, que las vemos lejos, pero que son las próximas. Es que habla ya de las elecciones de 2023. Y además, sin ideas nuevas. Eso es donde están ustedes, acompañando a los actos del Partido Nacionalista Vasco de la campaña del 2023. Es una lástima que la situación de Vitoria sea la que es. Y creo que deberían estar pensando en la victoria de hoy. Y el señor Hurtado debería estar pensando en sacar los proyectos para la victoria de hoy. Y preguntarse por qué sigue sin querer tener presupuesto en el 2018. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Comerón. Terminado el debate, eh, procede ahora la votación de la enmienda a la totalidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda por tanto rechazada la enmienda a la totalidad. Y eh, procede ahora el debate de las enmiendas parciales. ¿Es necesario abrir un segundo turno con doble intervención? ¿O... ¿Eh? Sí, bueno, bueno. Señor, así hemos quedado. El que quiera que lo, lo utilice y el que no, pues evidentemente está en su derecho de no hacerlo. Eh, señor Fernández, para la defensa de las enmiendas eh, parciales que se ha reservado su grupo, tiene usted la palabra. Sí, mira, es y bueno, la, las hemos reservado eh, concretamente para... Guarda silencio, por favor. Para decir que no era tampoco un no por el no, sino tenemos un, un proyecto de ciudad, tenemos un modelo de ciudad desde ir a base y ganar. La verdad es que pensamos, ¿no?, en, en que no solo son palabras eso de que queremos una Vitoria-Gasteiz mucho más social, mucho más verde y mucho más eh, feminista, ¿no?, en nuestra, en nuestra ciudad. No, porque entendemos que cuando hablamos de cambios son esos cambios reales los que eh, queremos para, para Vitoria-Gasteiz. Por lo tanto, nuestro primer punto es la priorización de esa creación del empleo digno, ¿no? con eh, ese aumento en la partida del empleo verde, una partida que, que surgía en, a raíz de un acuerdo y que surgía ese, esa enmienda a raíz de un acuerdo hace dos años y concretamente de este grupo. ¿no? Y que a raíz de entendemos que el, el empleo verde es una de, de las fuentes de trabajo más importantes, y no lo hice solo ILABA, se lo hice en la, la Organización Internacional de Trabajo. ¿no? Porque también entendemos que en cuanto a... A políticas de cooperación que se han cumplido también ¿no? con, con eso de la cooperación, porque no se llega al 1%, porque es, eh, era un compromiso político hace años, como eh, este ayuntamiento era pionero en políticas de, de cooperación. Porque a pesar de lo que se dice, tampoco uh, hay dinero suficiente para ese plan de memoria histórica que tenemos sobre la, la mesa. Porque, y esto es una de las cuestiones que más nos preocupa, ¿no? eh, porque nosotros creemos en una Green Capital, pero en una Green Capital de verdad, ¿no? Y cuando vemos partidas tan irrisorias como la, plan de lucha, eh, contra, como la del plan de lucha contra el cambio climático energías renovables, pues nos preocupa mucho para una green capital. Son partidas irrisorias en las que se planteaban desde el gobierno municipal. Porque entendíamos que también en la estrategia agroalimentaria era importante el aumentar. Porque entendemos que la instalación de una oficina de turismo verde es, es algo muy importante, no solo para los turistas, sino también para seguir con, con ese valor añadido que, que nos da la, la Green Capital. Porque entendemos que tenemos que seguir eh, trabajando en las graveras de las artes, no como un campo de regatas, sino con proyectos mucho más asentados y mucho más concretos. Porque creemos que hay que hacer un proceso participativo en el plan de recogida de residuos. Porque entendemos que, que también ¿no? la vía verde Vasco Navarro, que se cumple 50 años desde que se dejaba de, de, de funcionar, ese, ese tren tiene su, su sentido. ¿no? También en, en políticas de feminismo del GTBI. Por ese plan, el GTBI, hoy, hoy se ha puesto y se ha aprobado ¿no? en esta mesa por este pleno por unanimidad dotarle económicamente de, de acciones, por trabajar en la igualdad en el deporte, por una formación a la plantilla municipal en temas de LGTB fobia, por el tema de, de que la Macumenechea no solo sea un proyecto sobre el papel, sino sea una realidad en esta legislatura, por un, urba, un urbanismo social y un urbanismo sostenible, con un plan de accesibilidad para edificios municipales, por inversiones en eficiencia energética en edificios municipales, por recuperar el palacio de, de los Álava para que sea municipal, por el bien de los vecinos y por el patrimonio. Y también por el estudio de una oficina municipal de vivienda, que es algo muy importante por los problemas de acceso a vivienda que tienen muchos colectivos, en este caso de Joven, nuestra, nuestra ciudad. Tenemos un proyecto, creemos que, que era importante, pero también a raíz también de lo que ocurría en la última comisión. Y ante la posible tentativa del Gobierno Municipal de aprobar diferentes enmiendas y convertir este presupuesto en un presupuesto Frankenstein, vamos a retirar nuestras enmiendas el día de hoy, también para facilitar el, el debate. Tenemos un proyecto de ciudad, lo trabajaremos en la prueba presupuestaria partida a partida, porque entendemos que este es el camino para una Victoria Bastis que tenga un cambio de verdad. Gracias, señor Fernández. Por lo tanto, el Grupo Irabas y retira las enmiendas parciales que se había reservado para este Pleno. Vamos a seguir con los grupos que reservaron enmiendas. En este caso, el Grupo Socialista. ¿Desea intervenir? Sí, señora Canto. Yo, yo no quería intervenir, ¿eh? no tenía intención de intervenir, pero me ha sorprendido mucho. No me ha sorprendido muchísimo retiro las enmiendas por si acaso me las aprueban. Y tengo luego que explicar cómo voto en contra de un presupuesto que tiene mis enmiendas. Oiga, jo, no sé, me ha sorprendido mucho, la verdad sea dicha. No sé si eso constata que tienen miedo a que queramos aprobar el presupuesto o constata que realmente queremos intentar aprobar el presupuesto. Jo, no lo sé, me ha dejado bastante descolocada eh, lo que ha hecho y digo que no quería intervenir porque creo que estaba todo dicho ya en el debate anterior: que las posiciones no se van ya a estas alturas a mover, pero me ha sorprendido mucho lo que ha hecho el señor Fernández. Señora Canto, muchas gracias. Turno del Grupo Nacionalista. Señora Gonzalo. Pues eh, efectivamente, yo creo que, que dice mucho el, el gesto que ha tenido en, en esta última intervención, señor Fernández porque no tiene ningún sentido defender en este pleno unas enmiendas para luego retirarlas eh, cuando como comentaba la señora Canto vamos eh, qué es lo que más desea un grupo político que se supone que efectivamente a través de esas enmiendas intenta aportar intenta añadir y de repente la retira es que Acaba de poner en evidencia eh, su propia estrategia que tienen. De hecho, no hay ninguna voluntad. No vaya a ser que nos las aprueben. No vaya a ser que la voluntad de acuerdo que tiene este equipo de gobierno quede reflejada. La verdad, señor eh, Fernández, eh, bueno, creo que, que está dicho todo. Como las ha retirado, no, no, no nos da la opción ni apoyarlas. Es evidente que ustedes no están en la, en la actitud de transformar y de aportar. Es evidente. Creo que ha hablado eh, su intervención por, por sí mismo. Gracias, señora Gonzalo. Señora Comerón, ¿desea intervenir? Sí, señor Uriarte. Señor Uriarte. Sí. Bueno, nosotros eh, hemos mantenido las 83 enmiendas para, para debatir en el Pleno. Voy a darles una alegría. Las voy a defender conjuntamente. Eh, no. Y además, y no las voy a retirar. ¿no? Entonces, yo, bueno, nosotros quiero simplemente voy a intentar ser breve porque creo que ya nos está premiando el tiempo y a ver si podemos acabar en un único turno pero yo lo que sí que quiero eh, expresar es que nosotros hemos buscado el acuerdo hemos buscado el acuerdo de este presupuesto y hemos buscado el acuerdo sobre todo porque hemos querido incorporar proyectos incorporar proyectos que voy a intentar citar brevemente pero voy a como puede ser la reforma del teatro principal buscar un proyecto de colaboración con Bullchain para ayudar a las personas que por una cuestión de desconfianza hacia los, eh, hacia los servicios municipales en estos momentos no están recibiendo la atención que, que les corresponde, porque creemos que es necesario reactivar el centro. Porque reactivar el centro requiere de políticas concretas. Cre cre creemos que es conveniente realizar un apoyo a las inspecciones técnicas de edificios, a la rehabilitación energética. Creemos que se debe incrementar las inversiones en los barrios. Creemos que el tranvía a Salburua y Zabalgana debe ser una realidad y que el tranvía se debe llevar a aquellos barrios que lo necesitan y lo quieren y no llevarlo donde ni se necesita ni se quiere. Queremos que hay que reformar Portal del Rey, queremos que hay que reformar los campos de fútbol, queremos que por fin ha llegado la hora de enfrentarnos a los frontones de Betty High, que hay que invertir, en la, que hay que invertir de verdad en la conservación del mobiliario urbano y de, las zonas, y de las zonas verdes de nuestra ciudad, incorporar las ayudas al comercio, las reformas, reformas de los polígonos industriales. Siempre hablamos de los polígonos industriales, pero al final realmente utilizamos a Gilsa como una, una hucha de la cual sacamos dinero. Creemos que... Hay que ampliar las 40 plazas de la red de actual de alojamientos y atención diurna de mayores dependientes. Creemos que hay que revertir el recorte del apoyo a las familias cuidadoras. Creemos que hay que realizar una apuesta una, una decidida por las ayudas a la creación audiovisual y, al mismo tiempo, hay que hacer un esfuerzo por la mejora en la señalización y en la seguridad en los, entornos, en los entornos comerciales. Como he dicho, que voy a ser breve, no voy a entrar en los detalles de cada una de estas enmiendas y ahí lo dejo. Simplemente quiero recordar que, por este motivo, por estas estas son nuestras propuestas creemos que hubiesen sido posibles y estas son las que hemos querido defender dentro del proyecto y nos hubiese gustado poder incorporar en el proyecto y por eso hemos intentado llegar a un acuerdo con ustedes. Gracias señor arte turno del grupo Podemos que no había reservado enmiendas pero si desea intervenir señor Enojal tremendamente breve eh, nosotros re, eh, retiramos las no no reservamos las enmiendas a la final a la financiación de la Comisión eh, de Hacienda porque esa Comisión asistimos a una absoluta pantomima. Eh, una pantomima donde a nosotros nos rechazaban proyectos cuando a EH no nos los aceptaban eran exactamente iguales, igualmente financiados y por la misma cantidad, y no entendíamos absolutamente nada. Eh, no solo son importantes los fondos, también las formas, eh, y creemos que como tal y como se ha llevado este debate presupuestario, no lo que hay que decir es que no al eh, a este equipo de gobierno, que no a su presupuesto, porque hay otras otras opciones, otras opciones que ustedes en ese mismo debate echaron por tierra cuando un día tenían un criterio y al día siguiente otro criterio absolutamente diferente que no que se enfrentaban entre ellos y no entendimos absolutamente nada. Tuvieron su oportunidad de intentar aceptar alguna de nuestras enmiendas. Eh, les recuerdo, votaron todas en contra, todas. Todas las enmiendas de Podemos en contra. No hicieron absolutamente ningún guiño para intentar descongelar la situación. Y el único, lo único que hicieron fue a la desesperada, el segundo día, eh, comprar sin criterio y con justificaciones que a ver cómo las, eh, cómo las sacan adelante, eh, partidas a EH Bildu, cuando EH Bildu le estaba diciendo que, que es lo que hay y que la financiación es la que hay. Ante esa pantomima y ante. Los cero, el cero intentos de llegar a acuerdos para con nosotros, no, podemos más que, no pudimos más que retirar las enmiendas y evidentemente ahora con las enmiendas del Partido Popular mantendremos nuestro, nuestro voto y ya por no hacer un tercer turno antes del, eh, de la decisión final sobre el presupuesto lo votaremos, lo votaremos en contra independientemente de las enmiendas que ustedes acepten o no. Muchas gracias. Turno ahora de H. Bildu, la Riñanderia. Es que recasco. Yo no voy a decir que soy breve, voy a ser breve, ni además voy a decir que no va a haber segundo turno, porque creo que puede haberlo. Eh, pues nosotros cuando buscamos un acuerdo, porque lo buscamos, desde luego no es para enmarcarlo. Y quizás me esté adelantando y el señor Fernández dará su opinión, evidentemente, pero desde luego yo puedo entender que muchas veces lo de retirar las enmiendas es fundamentalmente porque a ustedes les puede dar igual. Votar que sí porque su intención es no hacerlas. Y esa es la cuestión. El problema no sería que ustedes voten que sí porque van a hacerlas. Eso es lo que se llamaría negociar y eso es lo que hemos estado buscando. Al menos Euskal Herria Bildu, cada uno luego hablará por sí mismo. Nosotros, desde luego, buscamos un acuerdo precisamente eso: no para decir, oh, hemos firmado un acuerdo. Sino porque nos estamos muy preocupados con cuál es la situación de la ciudad. Buscábamos un acuerdo para llevarlo adelante. Y, desde luego, planteamos, como creo que ya se ha reflejado aquí, cuatro pilares. Señora Gonzalo, por aclarar, porque de verdad que esto sí que no es de debatir, se lo he dicho una vez, pero se lo volveré a decir sin más, que cuando nosotros planteamos un centro integral contra la violencia no es el de atención a las mujeres que han sido violencia, ese ya existe. Lo que nosotros planteamos, y creo que eso es simplemente que, bueno, como no, no acudieron algunas de las reuniones, pues quizás no nos hemos entendido, lo que planteamos es un centro integral de concepción, que lo que planteamos es cómo tratar también la prevención. Sin más, eh, por aclarar, porque ese es el concepto que defendíamos y no es el centro de atención que se existe y depende de la diputación, sino tratar todo el tema de la igualdad y del avance contra la violencia de una manera, pues eso, que tiene en cuenta la pedagogía, los recursos que podemos a disposición, cómo aplicarlo en políticas transversales y evidentemente, y en última instancia, los, los casos más graves y urgentes, que es la atención directa, pero creemos que eso se está llevando y no estábamos hablando de esa parte, sino del concepto integral. El de la igualdad era uno de los pilares, en los que creemos que no se está haciendo suficiente, que está en manos de esta institución hacer bastante más y donde decíamos que es necesario pasar de una parte del discurso de la lamentación por lo ocurrido tras una pancarta, por una de acción y de prevención integral. Lo mismo decíamos también con respecto a la euskera, porque ustedes se comprometieron a hacerlo en esta legislatura, el propio alcalde decía en 2016 que en el 2017 tenía que ser el año para hacerlo, se comprometieron y están culpabilizando al movimiento euskaldun de lo que ustedes no quieren hacer y les plantea que era necesario hacerlo. También teníamos un planteamiento global en proyectos de movilidad. Decimos, como lo volvemos a decir con el planteamiento que se ha hecho ahora con el Ascarbus, un proyecto que es bueno en principio siempre tiene afecciones, tiene bonanzas y tiene afecciones. Hay que contárselo a la ciudadanía tal cual y, sobre todo, hay que trabajar para hacer que las afecciones negativas se minimicen. Pero eso les va a pasar en cualquier proyecto que presente cualquier partido. Es la idiosincrasia de cualquier proyecto constructivo. Entonces, lo que decíamos. Es, y volvemos a, llevamos trabajando de forma activa en varias instituciones y vamos a volver a plantear que las Carbus, que tiene una incidencia, lo hemos visto también ya en los planos, cómo va a ser el carril dedicado en la propia Rotonda de América Latina, no podemos postergar. No podemos postergar el plantear una acción integral en América Latina. No levantemos dos veces las aceras. Hagámoslo porque tenemos tiempo. Estamos todavía en tiempo para no hacer afección, porque no, no se trata, como muchas veces ustedes se ponen la tirita, es que nos quieren retrasar el proyecto? Es que tenemos tiempo de integrarlo sin retrasar absolutamente nada. Tenemos tiempo, hagámoslo. Y desde luego también el planteamiento de que con el proyecto de Ascarbus se trabaje de forma conjunta. Pero luego el punto fundamental de fricción, que ya lo sabía usted desde el principio, es el compromiso por la dignificación del empleo en los servicios municipales. ¿Y queremos acabar con la precariedad de los gastistarras que directamente contratamos? Directamente es incorrecto. Quiero decir directamente que dependen de los servicios municipales. La contratación no es directa. Ahí estaba la cuestión, si sí, ya sabemos, las semanas de negociación, el Gobierno aseguraba que nuestras propuestas eran ir, ir, irrealizables y lo acabo de decir, que eran imposibles. Se transformaron en imposibles a lo largo de las semanas que, estuvieron, que estuvimos reuniéndonos. Todas eran imposibles. Incluso además, porque es una cuestión ¿no? que yo varias veces ya lo he analizado, era que solo querían negociar con el Partido Popular. No, porque el último día de la negociación, en fase estable, primero se juntaron con el Partido Popular, viernes a la mañana, posteriormente con nosotros, tenían su no y no buscaron un acuerdo con nosotros. No lo buscaron. Ustedes no querían un acuerdo presupuestario. Y después de que hacemos público ya... Ya cuando se porque porque si nos había hecho una interpelación para ir conjuntamente les habíamos trasladado que nosotros queríamos dar finalizar la fase de negociación porque queríamos impulsar la ciudad una vez dando eso por cerrado que nos levantamos diciendo que lo dábamos por cerrado una vez que salimos públicamente ya dando porque estaba eh, por cerrada la fase de negociación pero en ese momento cuando ustedes aparecen que es el único ayuntamiento sin presupuestos es cuando ustedes de repente hacen no sé qué pero fundamentalmente hacen cosas muy curiosas, como que todas las propuestas del lunes son muy malas y todas las del martes son muy buenas. Podrían haber sido las pares y las impares. Pero, desde luego, y además, diciéndonos cosas que nos vamos a creer, como que van a renunciar a un millón y medio de euros de inversión en Santa Bárbara para hacer unas partidas. Hombre, pues, francamente, puede ser que a ustedes les dé exactamente igual. En ese momento, hacer lo que sea. Desde luego, a nosotros no. Hace falta ser creíbles y hace falta cumplir la palabra. Y eso es uno de los graves problemas que estamos diciendo aquí que tienen ustedes y que, además, todavía les queda año y medio de legislatura. Eh, diez minutos teníamos sí, no, cinco, cinco, no 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 no. se había dicho diez en la primera en la de eso es lo que hemos acordado en la estamos, junta de portavoces sí, es que estamos centrándonos en la en el debate de enmiendas parciales Sí, en estoy que en enmiendas. La que se puede enmiendas. Sí, vale bueno, pero en eso gracias. tenemos diez con lo cual eh, hace falta ser creíbles y esa es la cuestión, esa es la cuestión la cuestión es que hay que cumplir lo que se dice y no es sacar un plan el, el presupuesto de unos, caiga quien caiga y sin ampliar. Eso es cuando decíamos que un presupuesto es de una minoría si no se abre a cuestiones, si no se abre a que entre más personas. Bueno, desde luego nosotros a mí me he quedado me he quedado muy sorprendida también en la parte anterior hasta vamos, me había dicho, ¿qué le pasa a la señora Gonzalo para que de repente hable del Partido Popular del 155? Y mira por, dónde, mira por dónde me acabo de encontrar con una cuestión muy graciosa, ¿no? porque el partido, porque ha sido efectivamente el partido que ha reprochado a algunos otros que las decisiones se toman fuera... Oye, acabo ya... El responsable del área institucional del PNV, Coldo Mediavilla, ha reprochado hoy a Oscar Bildo su cinismo por unirse al PP del 155, en una coalición del no en Vitoria para impedir la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento. Es puro cinismo y una incoherencia evidente de Euskal Herria Bildo. Exigen al PNV, al pobre PNV, que rompa con el PSE en el Gobierno Vasco y con el PP en Madrid, que son sus palabras, porque yo no les he pedido absolutamente nada en la negociación, pero ustedes dicen que hemos pedido esto, pero ellos sí pueden aliarse con el PP para sus cosillas, ha declarado Media Villa en una rueda de prensa en Bilbao. Hombre, qué casualidad que el lunes que no nos compran ninguna de las enmiendas, a la mañana, oye, a la tarde hay una reunión del EBB en Sabinechea y el martes nos lo compran todo. A ver, quién manda sobre quién, quién planifica las estrategias, pero sobre todo, ¿de verdad quieren jugar a eso? ¿De verdad se trata de eso? No se trata de que miremos a la ciudad. Están llevándola a una situación de inestabilidad. No miran a los partidos que, que les damos oportunidades para abrir por el cambio. Consiguen amplias mayorías cuando trabajan por la ciudad. No quieren trabajar por la ciudad. La cuestión es, ¿de verdad se trata de este tipo de debates? ¿De verdad ustedes van a estar presos de este tipo de políticas? Ustedes, de verdad, se cree que alguien se cree. Cuando el partido nacionalista Tabasco está acordando con el Partido Popular en todos, en todos, en todos los ámbitos, que tenemos una coalición, o sea, que Arnaldo Tegui se ha juntado con Mariano Rajoy y han acordado algo para Victoria Gastéis, o sea, que no es el 28 de diciembre. Es que no es el 28, es el 22. Y entonces, de verdad, tuvimos una oportunidad magnífica. Podemos tener una oportunidad todavía magnífica para hacer algo por la ciudad. Para eso creo que, desde luego, dimos la confianza al Partido Nacionalista Vasco el 13 de junio del 2015. ¿Por qué no quieren ustedes acuerdos de amplias mayorías que miren al cambio? ¿Por qué estamos en esta pantomima? El martes era se compraba unas cosas, hoy la señora Gonzalo Desatada hablando del PP del 155. Ah, de verdad. La inestabilidad a la que están llevando por esa actitud eh, es la que nos preocupa. Yo les voy a volver a llamar a la calma, de verdad, demos ejemplo de racionalidad, demos ejemplo de sensatez. Nos dieron un mandato, trabajemos para eso. Ustedes han presentado un mal proyecto de presupuestos, que no les preocupa la prórroga, pero la cuestión es que se les preocupe la ciudad. Es que la rionandera. Le recuerdo que estamos en el debate de enmiendas parciales que se han reservado los grupos políticos. Señor Fernández, ¿quiere intervenir en este segundo turno? Sí. Guarden silencio, por favor. Guarden silencio. Señor Fernández. Sí, sí, bueno intervenir porque bueno creo que a la señora Gonzalo y a la señora Cantor les se dejó un poco descolocadas en, en mi primera intervención. Bueno tampoco no creo que más eh, descolocadas de lo que yo estuve descolocado en el último día de aprobación de, en, en la comisión de, de presupuestos cuando ustedes y lo ha comentado también el señor Hinojal, algunas enmiendas, las mismas enmiendas dependiendo del partido político las aprobaban y las rechazaban con el mismo argumento. Más descolocado que eso yo creo que no se puede estar. Y cuando yo hablaba del presupuesto Frankenstein es que ustedes son, están en, en tal capacidad de desesperación e improvisación que son capaces de aprobar las del PP, las de Bildu, las de Irabasi, a ver a quién cuela y quién le dan. Pero sin una negociación previa. A ver qué cuela. Cuando yo hablo de presupuesto Frankenstein, hablo de ese sentido. Porque ustedes han llegado a ese nivel de expresión. Porque ustedes no han hecho. Porque lo que pase en el día de hoy, al final, no quedará más que en una anécdota. Dentro de lo que es un tema importante como son estos presupuestos. Porque lo importante es lo que ha ocurrido, lo he dicho en las últimas semanas, pero lo he dicho, y lo he dicho textualmente. Tenemos un modelo, hemos presentado una serie de enmiendas, pero bueno, claro que hemos dicho que no queremos estos presupuestos. Hombre, yo creo que presentado una enmienda a la totalidad. Es una señal bastante clave, señor Gonzalo, señor Claro, de que no decíamos un no a estos presupuestos. Creo que no se puede descolocar mucho el que digamos no a estos presupuestos, incluso retirando nuestras enmiendas parciales. Es que me parece muy curioso la explicación. Espero haberlas eh, aclarado. Y, y bueno, aquí sé que, que no va con Irava, sí, pero es que me parece súper curioso que con unos digan que van de la mano, que a unos partidos digan que aquí van de la mano con el PP155, cuando... A 500 metros, hoy también se está haciendo otra votación de presupuestos y ustedes van de la mano en un rodillo con el PP, no sé si del 155, 154, 153, así hasta lo que vayan a tragar la, los sapos que van a tragar dentro en, en, de 500 metros. Eso es lo que está ocurriendo. Pero bueno, ustedes a, a lo suyo, aquí a las medias verdades, a incumplir la palabra con nosotros y con la ciudadanía. Y nosotros seguimos trabajando en una prueba presupuestaria, proyecto a proyecto, como hemos demostrado aquí. Tenemos un proyecto y pelearemos por ello. Gracias, señor Fernández. Turno del Grupo Socialista, señora Canto. Sí. Un segundo, señora Canto, por favor. guarde silencio, ya queda poco. Que aguanten. Vale. Muchas gracias, señor alcalde. Eh, claro, repetir que no pensaba intervenir, pero que me han surgido algunas dudas. Y que entonces voy a intervenir, me parece incorrecto, pero bueno, es, es, realmente es lo que ha pasado. ¿no? Y la verdad es que me, me ha sorprendido mucho, me plantea una duda. Si antes me sorprendía y me descolocaba el señor Fernández, ahora lo ha hecho la señora Larrión, cuando dice, y quiere que nos creamos que van a quitar un millón y medio de Santa Bárbara para aplicar partidas. Es decir... ¿Usted plantea enmiendas con una financiación que de antemano sabe que el gobierno no puede aceptar? ¿Eso es en algún idioma voluntad de llegar a un acuerdo? ¿Plantear enmiendas que sabe de antemano o que cree de antemano o que tiene la certeza de antemano que no podemos aceptar? Ojo, yo de verdad que me... no sé si es que. Eh, no lo sé, igual es lo que además... Como ha salido, decía la política hace dos mil años, hace un poco más Sófocles dijo: Cuando la necesidad acucia, cae la máscara y aparece la persona. Y tanto el señor Fernández como usted, hoy aquí, señora Larrión, me han dejado claro, por lo menos a mí, me han dejado claro que no tenían ninguna intención de llegar a un acuerdo, ni que, ni que no la tienen. Y además creo que se han descubierto con sus propias afirmaciones. Y eso me, me sorprende y, y bueno la he escuchado con mucha atención y me ha sorprendido no reconocer que, que sabía que de Santa Bárbara no íbamos a sacar un millón y medio que usted creía que no íbamos a sacar un millón y medio y aún así presentaban una enmienda y aún así tienen las ganas de decir que es el gobierno el que no quiere pactar cuando quien presenta presenta enmiendas que sabe o que cree que no vamos a aceptar no es el gobierno, señora Larrión, señor Fernández han sido ustedes. Me sorprende mucho. Muchas gracias. Gracias, señora Canto, turno del grupo nacionalista. Bueno, señora Larrión, usted conocía, me acuerdo en aquel presupuesto del 2016, conocía perfectamente las dificultades en esa misma mesa en la que acordamos que había para materializar, dada la situación económica que tenía el ayuntamiento. Usted lo conocía, pero en ese momento parece que no le importó. Eh, me gustaría señalar que eh, tiene más de 7 millones de euros aprobadas en enmiendas recogidas en el presupuesto. Pero siguen prefiriendo sumar con el Partido Popular del 155. Se lo voy a recordar que tiene un gran aliado en Bildu y que bueno que solo plantea o solo eh, lo que pretende su único objetivo es desgastar al equipo de gobierno de este ayuntamiento. Han encontrado desde luego un gran aliado. Me gustaría mm, recordar también que efectivamente esos siete millones que de enmiendas aprobadas incorporadas al proyecto de presupuesto y que ahora ustedes eh, van a votar en contra del mismo ponen evidencia y que incluso se pusieron nerviosos en esa comisión. Yo creo que entraron en pánico. ¡Jo, no vaya a ser que nos las voten, lo cual a mí lo que me hace ver es que realmente eh, o las presentaron de aquella manera o sabían que eran imposibles. No lo sé. Yo creo que en el momento en que vieron que las apoyábamos, eh, bueno, les aquello, pues eh, no sé, entraron en pánico. Y sin embargo, fue un auténtico gesto, fue un gesto auténtico para intentar demostrar que nuestra disposición era el seguir eh, buscando acuerdos hasta el día de hoy. Esa fue nuestra única disposición, el, que, el poner en evidencia que efectivamente teníamos esa voluntad y que el partido no había terminado en esa comisión. Sin embargo, ustedes ya tiraron la toalla. Ya tiraron la toalla. Del mismo modo que es Alfonso Alonso y, so, y solo él quien impone su criterio al grupo municipal del Partido Popular en Vitoria, es posible también que esa decisión de H. Bildu de, de sumarse a esas fuerzas con el Partido Popular no sea solo de usted, señora Larrión, sino que también vaya avalada por Arnaldo Teri, por Chiqui Muñoz, en cualquier caso para privar al Pleno. De, de un presupuestario mmm, a, un, a este ayuntamiento, a una de las principales instituciones de un eh, presupuesto municipal, un buen presupuesto. estamos ante la coalición del no. señores del partido popular, cualquiera se puede preguntar cómo es posible, efectivamente, que pactáramos, eh, los, acordáramos unos ingresos en las ordenanzas fiscales. el señor uriarte ha, eh, ha hecho una defensa de las enmiendas que presentó y, sin embargo, pues eh, va a votar en contra del proyecto de presupuesto. Y nosotros, desde luego, eh, viendo la actitud eh, que tuvieron en esa última reunión, eh, acordamos ingresos, pero lo que quedó, que quedó en evidencia realmente fue que no había ninguna voluntad real de llegar a acuerdo en los gastos. Y todos sabemos, y lo he dicho reiteradamente hoy en esta sesión, eh, qué fue lo que motivó que ustedes... Eh, ...se retiraran de alguna forma y evitaran el alcanzar ningún otro acuerdo con nosotros. Es cierto que en otras instituciones, pues sí, se ha alcanzado en acuerdos. Qué casualidad que en Vitoria no hay tras las declaraciones del señor Alonso. En definitiva, estamos ante la coalición del no. Gracias, señora Gonzalo. Señor sí, eh, yo solamente me gustaría, en fin, recordarle a la señora Gonzalo... ...que, bueno, usted habla de coaliciones del no y le gusta, pero yo, yo no sé... ¿Con quién van a aprobar las ordenanzas fiscales del 2018? ¿O con quién las han aprobado? Las han aprobado con nosotros, ¿verdad? Pues yo no sé si esto ha sido parte de la política del no por el no o el sí por el sí, pero yo creo que ha sido la política, una parte de un esfuerzo del Partido Popular por acercar posturas con ustedes, con los que nos diferenciaban muchísimas cosas y que teníamos proyectos en algunos aspectos antagónicos, pero. Acordar significa intentar buscar puntos en común entre diferentes. Y eso es lo que hemos hecho con ustedes en las ordenanzas fiscales. Eso es lo que hemos hecho en la, en la Diputación Foral de Álava y hemos aprobado, estamos aprobando los presupuestos. Y eso es lo que hemos hecho en el Gobierno vasco. Y este partido, el Partido Popular, lo que busca es llegar a acuerdos cuando benefician al conjunto de la ciudad. Y ustedes no han querido llegar a un acuerdo con nosotros. Cuando se celebró esa esperpéntica sesión en la que ustedes daban la apariencia de ir aprobando enmiendas al buen Tuntún, unas rechazaban, unas de, de ir a o de Podemos las rechazaban y la misma enmienda, exactamente la misma de Bildu, la aprobaban. Ustedes sabían perfectamente con quién querían un acuerdo y a quién le estaban aprobando. Cuando ustedes se liaron a aprobar enmiendas a algo que a nosotros nos parecía que era pues no sé, sin, sin ningún sentido, nunca cayó una enmienda del Partido Popular. Ustedes no aprobaron ni una sola de las enmiendas del Partido Popular y, tenía, y no me venga con el cuento de la financiación, porque tenían la misma financiación en algunas ocasiones las enmiendas de Bildu que ustedes aprobaron que las nuestras. Ustedes solo quisieron aprobar las enmiendas de Bildu en ese intento desesperado. Y les ha quedado un presupuesto, como ya les dije, completamente esperpéntico. Pero no nos venga. Nosotros hacemos un esfuerzo por Vitoria e intentamos acercar posturas con ustedes. Lo que pasa es que, cuando ustedes no quieren llegar a un acuerdo y se sienten cómodos en la prórroga, como les estamos diciendo, les está diciendo toda la oposición, que no han llegado, no han querido llegar a acuerdos y se han sentido cómodos con la prórroga, no intente echar la culpa permanentemente a los demás. No todos tenemos la culpa de sus problemas. La tienen ustedes, ustedes solitos. Ustedes fueron unos irresponsables al coger el Gobierno en estas condiciones y fueron. Unos, son unos irresponsables al no haber intentado llegar a un acuerdo presupuestario con ningún grupo político. Es que ricasco, jauna. procedemos ahora Ay, perdón, sí, los grupos, sí, perdone, los grupos que no han reservado enmiendas, señora Enojal, tiene usted razón. Tiene usted la palabra. Ah, no va a intervenir. ¿Ah? Bueno, pues estupendo. Señora Larrión. Bueno, yo había avisado ¿eh? que iba a haber un segundo turno, con lo cual el que avisa no es traído. Usted, señora Gonzalo, ha dicho que hicieron un auténtico gesto, eso es. Hicieron un auténtico gesto, porque no un gesto auténtico. Eso es lo que hicieron aquel martes. Señora Canto, eh, por explicarle, y esta vez sí que sin ánimo de, porque también yo tengo concejales en mi grupo que tampoco han participado en, en lo que es la negociación, cómo se hace presupuestaria. Cuando ustedes, eh, cualquier equipo de gobierno, lo digo ustedes, nos plantean un presupuesto y ya es cerrado, la única forma de meter alternativas es evidente coger una parte de una financiación para hacer la que nosotros podemos presentar. Eso no quiere decir que es imposible o si no quiere decir que nunca hay posibilidades de negociar, porque eso significa que entonces nunca jamás podemos tocar nada ni hacer ningún... Modificación. En el 2016 lo hicimos también así. Y entonces esa es la forma de plantearlo. Y en la fase de negociación, lo que uno hace es precisamente decir: en vez de financiarlo con esta, la financiamos con otra. En vez de un millón y medio, hacemos un millón doscientos mil. O buscamos otras fuentes. Claro que sí. Y el alcalde, eh, como amablemente da gestos, que me diga: porque yo llevo desde luego los tres últimos años negociándome. Y lo dirá cualquier otro que esa es la forma como se plantean. No lo planteas de forma. Hemos presentado mociones y como las enmiendas, y cómo se trabajan y cómo se plantean. Uno tiene que hacer o inventarse eh, nuevas formas de financiación o, o, o tocar partidas, o, es decir, o tocar fuentes de ingresos y decidir dedicárselas a otra cosa. Entonces, cuando usted. Me ha dicho, y, y además lo entiendo así, que cuando planteábamos eso lo estábamos haciendo mal, no, yo tengo que recurrir a una fuente de financiación ¿eh? de la misma de la que el Gobierno estaba planteando tirar, eh, tirar, digo, en el sentido de tirar de ella, de esa bolsa de financiación, para hacer un proyecto. Pero quiero decir que a la hora de la realidad, cuando la aprueban, eso es lo que aparte que es imposible de creérsela, porque en una negociación se estaría negociando precisamente de dónde tirar. He explicado por qué lo uno no es contradictorio con lo otro, porque entiendo además que es simple y llanamente. Por cómo se ha participado. Y esa es la forma. También decir que precisamente nosotros cogimos del proyecto de Santa Barbara un millón y medio porque también políticamente no queremos financiar al eh, corte inglés una pasarela. Con lo cual, no es solo de dónde lo cogemos, sino una declaración. Pero lo que sí que no creo es que el Gobierno quiera hacer eso mismo. Esa es la parte que digo, no me lo creo porque no entra en sus intenciones. Vale, explicado. Bien. Y esas son las reglas de juego de cómo se hace. Bueno, señora Gonzalo, que esta es la parte más divertida, ¿verdad? Eh, cuando dice, ustedes han encontrado un gran aliado en el Partido Popular, vaya aliado, se lo ha dicho a Íñigo Urcullu. Es que están a, acaban de aprobar con ellos los presupuestos con ese gran aliado. Dices, Pero yo de verdad que no entiendo cómo ustedes se dedican a pegarnos a todos los grupos con los que en un momento dado vamos a tener que acordar, insultándonos sistemáticamente, cuando ustedes han aprobado con ellos y... y, y no solo na parte de ah, no me sale de las ordenanzas fiscales, sino que quieren aprobar con ellos cuestiones de lo que le llaman el master plan. O sea, dices, eh, pero señora Gonzalo, o sea, evidentemente para mí, para mí sí, eh, para el EH Bildu sí, Eh, el Partido Popular es el del 155 y es con los que efectivamente no tenemos ni vamos a tener un acuerdo. Pero que usted diga eso, que usted hable precisamente cuando están aprobando en el, en el Parlamento Vasco los presupuestos del 155, me encanta lo que son capaces de decir para luego inventarse otra cosa. Pero de verdad hasta me sorprende porque ustedes no quieren acordar con absolutamente nadie. Es que ya están quitándose a unos con los que podrían acordar, que fíjese que tienen acuerdo en todos los sitios menos en este. Ustedes directamente no quieren con ellos y a los demás también se dedican a insultarnos cuando precisamente hemos sido los únicos leales en los acuerdos que hemos tenido con ustedes. Y además lo seguiremos siendo porque es lo que tiene. Nosotros somos así. No sabemos decir una cosa y hacer otra. Si acordamos algo lo queremos llevar adelante. Es lo que tiene. Pero desde luego también cuando usted dice que la coalición del no, hicimos una coalición del no el 13 de junio, era un no a Maroto y era un sí. A hacer nuevas formas de política. Y eso es lo que ustedes no están haciendo. Y ¿Eh? cuando son ustedes también los que dijeron no a América Latina, no, no se puede hacer en América Latina porque me toca el Ascarbus. No, no podemos hacer una financiación pública del Ascarbus porque tiene que ser público-privada o el proyecto cae. Y resulta que la realidad, que esto zuda, ha demostrado que sus noos no tienen nada detrás. Porque lo que decían, y ahí está en la hemeroteca, como es imposible, no se puede una financiación pública del Ascarbus, vamos a hacer una financiación pública pública de las cargos en acuerdo con ustedes. Son ustedes los del no que se caen. Y dicen no a América Latina y América Latina la tenemos que sacar. Y desde luego nos vamos a comprometer con otros grupos. Además entendemos de que tenemos que hacer proyectos. Están llevando una inestabilidad que no tiene sentido a la ciudad. No vamos a permitir que sus no, el aquel no a Maroto, quedarse solo en un no, no sea un sí a hacer políticas. Desde luego nosotros no vamos a estar con ustedes en eso. Les vamos a tratar de obligar políticamente a hacer algo por la ciudad y desde luego vamos a hacerla desde el sí al cambio sí a los proyectos y señora señora Gonzalo, que mañana nos va a tener que llamar para alguna cosa. Usted de verdad hoy puede decirnos esto y mañana decirnos lo contrario. Se trata de acordar, de ampliar. La cuestión es que precisamente un presupuesto que en estos momentos reflejaba un tercio, tienen que aumentarlo para que refleje a más y más ciudadanas. La cuestión es eso, eso es lo que tienen que ustedes que hacer, esa es la obligación de un gobierno. Yo no sé si no lo han entendido. Ustedes son precisamente los que tienen que ceder para ampliar, para que seamos más los que nos sentamos incorporados en las cosas que hacen. Y cada vez hacen menos, menos y menos. El carbono de convivencia no hay. Cuestiones también de proyectos de movilidad, cada vez se cuentan a menos gente. De verdad, abran, abran, abran a todos. Ya sé que van a acordar mañana con los mismos a los que insultan. Pero es que además es normal que ustedes, en un momento dado, cuestiones urbanísticas las aprueben con unos y cuestiones de derechos sociales las aprueben con otros. Pero vayan ustedes al sí y dejen de salir aquí de decir mentiras. Bien, terminado el. Debate. Procedemos ahora a la votación de las enmiendas que se han reservado, en este caso, por el Grupo PNVPC, por los Grupos del Gobierno PNVPC y también por el, los, las presentadas por el Grupo Popular, por cuanto que las presentadas por el Gobierno se han sido retiradas. Votamos en primer lugar las presentadas por el equipo de Gobierno, formado por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Quedan, por lo tanto, rechazadas con el voto contrario. De todos los grupos, excepto del Grupo Socialista y el Grupo Nacionalista, los proponentes. Ahora votamos en bloque las enmiendas del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Quedan también rechazadas con el voto contrario de todos los grupos, menos el del proponente, el Partido Popular. Ahora ya procede a votar eh, inicialmente los presupuestos generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteis, aldeco Cobotoac? kontrako botoak, Beraz, haserak eh, onespena ematea gazteizkodalaren udalaren 2018ko ekitaldiarako, aurrok entu rei ematearen kontra agertzen da osoko bilkura Podemos Irabasi eta eh, Bildu PP eh, botoekin. Se levanta la sesión deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos ustedes.